¿Qué dice? ¿Dónde? Está silenciada. Durante siglos, varias pandemias han puesto en riesgo la supervivencia humana. Y hoy nos enfrentamos a una realidad que pone a prueba nuestra forma de interactuar, relacionarnos y enfrentar nuestras rutinas diarias. Hoy tenemos la posibilidad de reencontrarnos como familia en casa, sin el afán del día a día. Cambiamos las aulas de clase para reunirnos virtualmente. Hoy estamos creando nuevas costumbres, ideas y nuevos diálogos, y nos hemos adaptado al cambio. Tenemos la oportunidad de unirnos, de ser más fuertes y ser solidarios con los que nos necesitan. Hoy somos una familia, una comunidad, una ciudad y un país determinados a trabajar juntos. Como universidad, como ciudadanos y como familia, saldremos adelante. Estamos digitalmente juntos. Buenos días para todos. En esta semana de la vida consagrada es un gusto podernos encontrar en un espacio formativo, un espacio académico.
El Papa Francisco, durante la audiencia general que celebra todos los miércoles, el pasado 27 de enero, afirmaba algo sobre la liturgia, que es el tema que nos congrega hoy. Es que él decía, la liturgia es evento, la liturgia es acontecimiento, la liturgia es presencia, es encuentro. Es un encuentro con Cristo. Cristo se hace presente en el Espíritu Santo a través de los signos sacramentales. De aquí deriva para nosotros los cristianos la necesidad de participar en los divinos misterios. Un cristianismo sin liturgia, me atrevería a decir que quizás es un cristianismo sin Cristo, decía el Papa Francisco el pasado 27 de enero. En el marco de esta Semana de la Vida Consagrada, la Arquidiócesis de Medellín, por medio de la Delegación Arzobispal para la Vida Consagrada, también la Universidad Pontificia Bolivariana, por medio de la Facultad de Teología, le damos la bienvenida a todos los asistentes que a esta hora se conectan con nosotros para participar de este encuentro especial, Vida Consagrada y Signos Litúrgicos. Este espacio nos acercará a la grandeza de la liturgia. Este espacio nos debe llevar a tener un encuentro con Cristo mismo, como lo afirmaba el Papa en la audiencia que escuchábamos. La realidad que hoy vivimos por esta pandemia del COVID-19 nos lleva a realizar este encuentro formativo así, de una manera virtual, utilizando las plataformas digitales y un poco más reducido en el tiempo. Y nos presenta una gran oportunidad para que también muchos consagrados de la Arquidiócesis de Medellín y de fuera de la Arquidiócesis de Medellín también se puedan unir con nosotros y puedan participar. A esta hora, muy especialmente, saludamos a todos los religiosos consagrados y consagradas dentro o fuera de la Arquidiócesis de Medellín, en sus comunidades religiosas, a los monasterios de clausura también que se han conectado en este momento con nosotros, a los miembros de los institutos seculares que también están aquí junto a nosotros, también a los miembros de las sociedades de vida apostólica, al orden de las vírgenes que también tenemos participación y de los ermitaños que también tenemos participación a esta hora y a los demás en las demás experiencias de vida consagrada, a muchos otros que se han unido con nosotros para esta formación, bienvenidos. Los invitamos para que le demos inicio a este encuentro, pues lo hagamos con la oración. Somos consagrados, somos cristianos, católicos, y que todo lo ponemos en las manos misericordiosas del Señor. Este año estamos en el año de San José. El Papa, haciéndonos la invitación a este año de San José, nos decía que él todos los días después de laudes oraba, todos los días después de laudes oraba con una oración a San José especial. Y es precisamente esta oración la que les invito a que hagamos. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Glorioso Patriarca San José, cuyo poder sabe hacer posibles las cosas imposibles. Ven en mi ayuda en estos momentos de angustia y dificultad. Toma bajo tu protección las situaciones tan graves y difíciles que te confío para que tengan una buena solución. Mi amado Padre, toda mi confianza está puesta en ti. Que no se diga que te haya invocado en vano. Y como puedes hacer todo con Jesús y María, muéstrame que tu bondad es tan grande como tu poder. Amén. Y que todo lo que hagamos en el día de hoy solo sea para la gloria de Dios. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos. Amén. La Arquidiócesis de Medellín, en el marco de esta Semana de la Vida Consagrada, cuyo lema es consagrados, signos de esperanza en medio de un mundo herido, ha contado con el apoyo
de la Universidad Pontificia Bolivariana, especialmente con la Facultad de Teología, con el padre Iván Darío, el director directo de la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia Bolivariana y todo su equipo. Invitemos al padre Iván Darío para que en esta mañana le dé un saludo a todos los participantes y bueno, nos dé una gran motivación. Padre Iván, bienvenido. Muchas gracias, padre Jorge. Le agradezco mucho la oportunidad de estar aquí con toda la delegación de la vida consagrada, con todos los consagrados. Este es un gran momento, es un kairos, es un tiempo de gracia que el Señor nos va dando en cada momento de nuestra vida y en cada momento de nuestra existencia. A lo largo de toda esta semana, ya lo decía el padre Jorge, hemos estado acompañando la vida consagrada en esta semana de formación, de crecimiento vocacional. Muchas veces nosotros nos hemos ido quejando de la escasez de vocaciones, que ya no hay tantas vocaciones, pero yo creo que ese es un esfuerzo que también nos toca a nosotros hacer y preguntarnos qué pasa con la vida consagrada, por qué no surgen tantas vocaciones a la vida consagrada hoy, en el mundo de hoy. Y tal vez una de las respuestas puede ser porque nosotros no estamos ofreciendo una vida consagrada que sea atractiva, si se quiere, que sea muy vinculante con la realidad y con el mundo de hoy. ¿Cuál es la imagen? ¿Cuál es como la forma de presentar hoy la vida consagrada al mundo hoy? Y sobre todo un mundo herido como el que tenemos en este momento, pues por este tema de la pandemia, por todo este tema de crisis, ¿cuál es la realidad nuestra y cómo podemos desde la vida consagrada dar respuesta a esa realidad nuestra? Y hay un elemento fundamental para la vida consagrada, es la formación. Si no nos formamos lo suficiente, somos capaces de responder a los retos y compromisos del mundo. Porque no se trata simplemente de escondernos en nuestras casas religiosos de religiosas. Se trata de estar presentes en un mundo de hoy. Como dice el Papa Francisco, siendo unas comunidades consagrados en salida, tenemos que ser consagrados y consagradas en salida, en una iglesia en salida, capaz de responder a los retos y compromisos, pero solo si tenemos una excelente formación, tanto teológica como humana, una formación religiosa de consagrados, nosotros podemos responder a esta realidad. La Delegación para la Vida Consagrada, en cabeza del padre Jorge, se ha preocupado muchísimo por ofrecer esta formación. Y nosotros como Facultad de Teología de la Universidad Pontificia Bolivariana, que es la Universidad de la Arquidiócesis, la Facultad de la Arquidiócesis, apoya todas estas iniciativas formativas. Porque vamos en la misma línea de la Delegación Arzobispal para la Vida Consagrada. Tener consagrados y consagradas que respondan a los retos y compromisos de su condición de consagrados al mundo de hoy, a esos retos que nos está poniendo la vida. Hace un año no sabíamos qué nos iba a pasar. Hace un año estábamos tranquilos y la vida iba perfectamente en la rutina de lo normal y común y corriente. Cuando de pronto, un día en el mes de marzo, nos encerraron y la vida nos cambió, a todos nos cambió radicalmente. Pero ahora tenemos que tener la capacidad de responder a este nuevo reto que nos presenta la vida. No podemos quedarnos quejando, no podemos lamentarnos simplemente, sino con la fuerza del Señor, con lo que nosotros tenemos como consagrados y consagradas, saber responder a estos retos del mundo de hoy. Y finalmente, la temática que nos ocupa es una temática bien importante,
porque ya lo recordaba también el padre Jorge, la liturgia no consiste simplemente en lo ritual, en hacer ritos, nada más, en, perdón, expresión, en bolear incensario, no se trata de eso, o en poner muchas flores, o en arreglar con flores la capilla o lo que sea. La liturgia no la podemos reducir a eso. La experiencia de fe es una experiencia que tiene que ser celebrada en acciones litúrgicas, en una experiencia litúrgica que enriquece la vida de la iglesia, que enriquece la fuerza de la iglesia. Entonces, es entender teológicamente lo que significa la liturgia, cómo hacer una liturgia que responda a la iglesia, que responda a lo que la iglesia quiere. Porque no es cuestión simplemente de hacer cosas bonitas. Claro, hay una estética importante en la liturgia, pero no se trata simplemente de unos trapos, de unos adornos, de unas flores, y que la liturgia salió muy bonita. No es eso. Ahí no está el fondo de la liturgia. Por eso me parece muy acertada la propuesta que nos hizo desde la Delegación de la Vida Consagrada, que pensemos el lugar de la liturgia en la vida de los consagrados. Una felicitación muy grande a la Delegación de la Vida Consagrada en esta Semana de la Vida Consagrada. Una felicitación a todos los consagrados y consagradas. Un ánimo y una motivación muy grande. Respondamos a los retos y al compromiso del mundo de hoy con una formación que cada vez responda a lo que la Iglesia quiere y necesita, a lo que el Papa Francisco nos está pidiendo, a lo que el señor arzobispo, para quienes estamos en esta arquidiócesis, quiere, consagrados y las consagradas. Y un saludo también a otros consagrados y consagradas que están en otras partes. Siempre siéntanse bienvenidos y acogidos en nuestra Facultad de Teología en la Universidad Pontificia Bolivariana. Bienvenidos. Gracias, Padre Jorge. Gracias, Padre Iván, a usted. Y me atrevo, ya que lo tenemos aquí, me atrevo también como a dar un recuerdo y una cuña de todo lo que hemos invitado ya a los religiosos para que estudiemos teología. Hoy es más fácil. Y tenemos una facultad acreditada de forma mundial y una universidad acreditada no solamente a nivel nacional, sino mundial. Nuestra ciencia es la teología. Muchas veces ponemos a estudiar tanto religiosos, sí, es importante que estudie psicología, ingenierías, contabilidad, unas cosas, pero estamos llevando a muchas personas, a muchos de los religiosos, a estudiar técnicas y cosas muy importantes para el mundo, pero se nos está olvidando algo, nuestra ciencia, que es la teología. Por eso, aprovechando aquí al Padre Iván y a la Facultad de Teología, que nos ayuda tanto, nos apoyó tanto, y que estoy seguro estaría muy contento de que muchos religiosos se acercaran a estudiar la ciencia nuestra, la ciencia de la Iglesia, que es directamente la teología, y que, bueno, aprovechemos este espacio para motivarnos. Gracias a la universidad, gracias a la facultad. Hablar de formación litúrgica del pueblo de Dios significa, ante todo, tomar la conciencia del papel insustituible que desempeña la liturgia en la Iglesia y para la Iglesia. Y luego, ayudar concretamente al pueblo de Dios a interiorizar mejor la oración de la Iglesia, a amarla como una experiencia de encuentro con el Señor y con los hermanos, y a la luz de esto, a redescubrir su contenido y observar sus ritos. También decía el Papa Francisco en una asamblea que tuvo especialmente con la Congregación para el Culto Divino y la Doctrina de los Sacramentos en 2019. Nos acompaña en este día el padre Diego Alberto Uribe Castrillón, y nos va a compartir directamente la ponencia Liturgia y Vida Consagrada, los signos litúrgicos en las celebraciones propias de la vida consagrada. Un tema siempre actual y siempre necesario. Hay ciertas tradiciones litúrgicas particulares de la vida consagrada, ciertos privilegios litúrgicos, digámoslo así, de la vida consagrada, que es bueno conocer el sentido, conocer el qué, el por qué.
pero también no podemos negar que muchas veces nos dejamos llevar por el entusiasmo y cometemos muchos errores en contra de la liturgia en aras de la creatividad. Por eso es tan necesario ver ese tema de vida consagrada y liturgia. El padre Diego Alberto Uribe Castrillón, yo creo que es conocido por todos nosotros, él es licenciado en Teología Dogmática de la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, es doctor en Teología de la Universidad Pontificia Bolivariana, es también miembro de la Academia de Historia de Antioquia, vicepresidente de la Academia de Historia Eclesiástica de Colombia, es profesor titular de la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia Bolivariana, experto en arte, en arquitectura, en heráldica, bueno, muchísimas cosas. Y de todo eso diría yo que tres cosas son las más importantes para presentar al padre de Uribe, y es que es un hombre de fe, es un sacerdote digno y a carta cabal, y es un amigo de todos. Este es el padre de Uribe que nos presentará esta ponencia de vida consagrada y liturgia. Mientras escuchamos la ponencia del padre de Uribe, en el chat de esta plataforma Zoom pueden ir escribiendo sus comentarios o pueden ir escribiendo sus preguntas en el chat. En el chat van a escribir sus comentarios o sus preguntas. Juan David, que nos está apoyando en la parte técnica, entonces él va a ir leyendo sus comentarios, sus preguntas, y en su determinado momento pues las haremos directamente públicas. Anímense a escuchar con atención y también a compartir sus preguntas y sus inquietudes. Recibamos al padre de Uribe con todo el cariño, y padre, desde ya, muchísimas gracias. Bueno, un saludo muy cordial en este día tan especial en el que nos hemos encontrado para aprender, pero sobre todo para descubrir el sentido tan profundo y tan especial de la Sagrada Liturgia en la vida consagrada. Esta semana se celebraba la jornada de oración por la vida consagrada con ocasión de la fiesta de la presentación del Señor en el templo, y obviamente lo primero que hay que hacer es un saludo de felicitación y de ese compartir la dicha de saber que estamos ante un grupo muy especial, un grupo selecto y lleno de valores en los cuales el Señor ha hecho una obra especialísima. Los ha elegido, los ha llamado y quiere que sean en este mundo un testimonio constante de virtud, de gracia, de esperanza, de bendición. Entonces vamos a iniciar de una manera muy sencilla, haciendo una especie de definición muy pequeña, muy elemental de lo que es la liturgia, aplicándola un poquito a lo que esencialmente debe vivirse en ella. Y vamos a tener dos grupos, dos sesiones en esta mañana. La primera parte la vamos a dedicar a como un repaso muy elemental sobre el año litúrgico y a hacer unas anotaciones a la forma como nosotros en la vida de la fe celebramos este tiempo y concretamente en la vida consagrada. Y luego vamos a trabajar un poco con mucha alegría y con todo el dinamismo del corazón en los signos propios que la vida consagrada tiene en la liturgia. Antes de que emprendamos este camino, pues obviamente después de la definición de qué es liturgia y de invitarlos una vez más, porque ya lo han hecho varias veces, a la formación en estos campos tan especiales, quisiera decirles que también tenemos que hacer un acto de gratitud y de admiración, porque mucha parte de lo que hoy tenemos en la liturgia ha sido el trabajo paciente, diligente, cuidadoso y lleno de fe de la vida consagrada. Incluso podríamos mencionar como puntos de referencia extraordinarios el trabajo maravilloso que han realizado, y valga la pena hacer nuestra anotación al respecto, los benedictinos, los tesoros de liturgia, de sabor cristiano que hemos recibido de las comunidades religiosas orientales, de la vida monástica, las advertencias, los trabajos, las realizaciones que se han logrado con la colaboración de estas experiencias de fe tan maravillosas, el servicio que le ha prestado a la liturgia la vida consagrada. Es que es como una especie de curiosidad que incluso varios de los prefectos de vida consagrada hayan estado vinculados a experiencias y a formación en vida consagrada y a los de liturgia. Obviamente también hemos tenido allá una serie de expertos
geniales en estos campos y en estas tareas. Pues bien, empecemos por una definición muy elemental de liturgia, porque para mucha gente la palabra es ya mucho muy común y entonces a veces, no sé, escuchamos, la liturgia dice, la liturgia piensa, la liturgia nos propone, la liturgia ordena, la liturgia dispone, la liturgia corrige. Esencialmente la palabra liturgia quiere decir un acto de fe que parte del corazón, pero que tiene como objetivo expresar lo que yo siento, vivo, experimento ante la revelación. Entonces partamos de ese principio. Es una respuesta orante, reflexiva, contemplativa de la acción que Dios ha ido realizando en nosotros. Es una respuesta a la revelación que se da en la palabra. Es una manifestación, y miren la importancia de la expresión, pública de la fe de la Iglesia. Y hay unas características que no se pueden perder en la liturgia. La misma palabra dice que es una obra que sale del pueblo, un trabajo de la comunidad. Y nuestra tarea es vivir esa experiencia. Nuestra tarea es estar en la línea de una vida en la cual la celebración es el culmen y el punto final de una experiencia evangelizadora, pero también puede ser el punto de partida de una experiencia salvífica y de la comunicación de la gracia de Dios. Vamos a incluso hacer una afirmación muy bella y muy sencilla. Nuestra vocación nace en la liturgia, es decir, en las celebraciones de la fe, en los encuentros que tenemos nosotros con tantas personas, en la celebración de los misterios que hemos vivido, en ese despertar en el corazón del creyente, la inquietud por Dios, la sed de Dios. Saben ustedes que dentro de los grandes convertidos en la vida de la Iglesia, tenemos la experiencia de San Agustín, que pasaba por uno de esos caminos hermosos e interesantes de una ciudad llena de sabiduría que fue Milán, y de pronto escuchó el canto, y con el canto la conversión de su corazón se orientó a una vida de oración y de esperar a ver de dónde brotaba toda esa alabanza tan significativa. En la tradición de la cultura occidental es famoso el caso de Paul Claudel, que encuentra una experiencia de Dios una vez que visitaba Notre Dame y que pudo tener un contacto con un rito que se estaba celebrando con una precisión, una belleza y una simplicidad profunda, que es lo que lo motiva a empezar a conversar, a hablar, a buscar a Dios. Pero también puede ser un motivo muy particular de decepción, porque hay unas celebraciones que hay que confesarlo, son tan raras, tan extrañas, tan faltas del sentido profundo del misterio, que terminamos nosotros como generando una especie de espectáculo sin alma, una especie de gran curiosidad y de una, digámoslo así, dinámica hasta de entretención de la gente, pero que si no está conectada con la fe de la Iglesia y con la fe del que la vive y celebra, entonces se nos puede quedar en una serie de improvisaciones, algunas de ellas que pensamos nosotros son geniales, pero que terminan por ser un verdadero como desorden en lo que se nos pide en el sentido profundo de la liturgia. Vamos a quitar también unos mitos que hay con la liturgia. Por ejemplo, que la liturgia es cerrada. No, la liturgia tiene unas oportunidades bellísimas, no de improvisar y de hacer unas formas de esas de creatividad tan ocurrentes que a veces se van presentando. Ustedes todos han sido testigos de estos acontecimientos, sino que se nos permite poner un toque especialísimo en lo que se celebra y se vive, en el cual queda reflejada la cultura de los pueblos, los valores de las tradiciones, tantas expresiones tan bellas. Yo quisiera poner simplemente como un pequeño ejemplo de lo que es esa presencia de culturas y experiencias tradicionales que llegan a la vida de la fe y a la vida consagrada. ¿Se acuerdan de dónde tomó la Santa Teresa de Calcuta su hábito? De lo que vivía y de lo que vestía la gente de ese tiempo. ¿Se acuerdan en dónde se inspiró todo este movimiento litúrgico tan maravilloso? En unas comunidades religiosas que entraron a pensar cómo la liturgia no es una carga, lo decía ahorita el padre director,
de signos que se van sumando en un desorden espantoso o en un orden tan riguroso que no permite el más mínimo movimiento, sino que es una expresión de la vida, de lo que yo siento, de lo que yo amo, de lo que yo vivo, de lo que yo espero. Entonces, tengamos ese punto de partida, ese punto de referencia tan especial y tan significativo. Y entremos a pensar, en primer lugar, que en la liturgia el protagonista y el centro es el misterio de Dios, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Pero tenemos un mediador por excelencia, que es el Señor Jesucristo. Incluso cuando estamos leyendo en estos días ese texto tan hermoso de la Carta de los Hebreos, nos vamos a dar cuenta de que la función de Jesús en la liturgia es muy bella, porque nos representa, pero también nos comunica a Dios. Y yo quisiera que alguna vez, en otra ocasión, y lo pensáramos con todo el alma, pudiéramos tener acceso a lo que predicó de una manera extraordinaria el San Pablo VI en las ordenaciones que hizo en Bogotá en 1968, diciendo que, en definitiva, nosotros, sobre todo los sacerdotes, los ministros ordenados delante del misterio de la Eucaristía, de los sacramentos, somos el pueblo, pero también al mismo tiempo somos Cristo. Somos el revelador del amor misericordioso que toma nuestros labios, nuestro corazón, nuestra voz, pero también somos el pueblo delante de Dios. ¿Cuántas veces y con cuánto cariño nosotros hablamos del pueblo? Pues nosotros somos ese pueblo en alabanza, en celebración, en fiesta, en llanto. ¡Qué curioso! La fe y la liturgia nos permiten incluso decir desde lo más hondo del dolor humano que todo ese sufrimiento que está viviendo el mundo se ilumina con el esplendor de la esperanza y con la presencia de Dios en la celebración. Empecemos pues entonces, y con la ayuda de nuestra querida amiga Catalina, a presentar inicialmente el año litúrgico, y yo voy a ir haciendo unas anotaciones que ustedes, con la diligencia y la alegría que los distingue, las van a ir teniendo presentes, en las cuales vamos a hacer referencia de cómo vivir en nuestra vida de consagrados la experiencia de Dios y la vida de la fe. Entonces le pido el favor a Catalina que nos proponga desde este momento una preparación, una presentación en la cual aparece el año litúrgico como punto de referencia para que lo comprendamos y lo vivamos. Empecemos. Pues bien, entonces, iniciemos pensando en algo muy hermoso y muy significativo. ¿Y qué es lo hermoso y significativo? Que nosotros estamos insertos en el tiempo. Miren, nosotros vivimos la experiencia de Dios y la revelación de Dios en este tiempo, hoy, por una razón muy especial. Lo acaba de decir el Señor Jesús de una manera admirable, en la liturgia de hoy, en la palabra hermosa que nos dirigía la Carta a los Hebreos. Cristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Yo no sé qué está esperando, pasando por allá, por los lados de Catalina, que aparecen unas rayas lo más simpáticas. Pero bueno, ese hoy en el tiempo, en ese misterio de la presencia de Dios, lo vivimos nosotros en la celebración. Pero en la celebración vamos a tener nosotros un tiempo de vida y de fe que se llama el año litúrgico.
Miren ustedes qué tan importante lo que hacemos nosotros. ¿Quiénes son, queridísimos amigos que están aquí presentes? Son personas que hacen presente la voluntad y el misterio de Cristo en medio de la humanidad. La vida consagrada tiene esa tarea tan especial. Son signos de esperanza, signos de esperanza que a partir de la vivencia del bautismo proyectan toda la experiencia de Dios en los consejos evangélicos y en medio de la gracia que el Señor infunde en cada corazón, hacen que en la iglesia se ofrezcan y se presenten los dones y carismas del Espíritu Santo que iluminan los servicios y los ministerios pastorales. Es allí donde encontramos nosotros la razón de ser de la vida consagrada y de la vida consagrada conectada con la liturgia. Vamos a mirar, primero que todo, una división elemental que quise hacer de lo que nosotros tenemos en la celebración de nuestra fe. En primer lugar, tenemos dos experiencias de celebración. La vida consagrada celebra la liturgia de la iglesia, celebra la liturgia de la iglesia, celebra la experiencia de fe del año litúrgico con sus tiempos y celebraciones, pero también en la vida consagrada se celebran los momentos, los signos, las memorias de lo que es esa consagración al Señor. Voy a explicar un poquito más detenidamente estos dos puntos. Nosotros estamos inmersos en el año litúrgico. Las comunidades tienen todos los días, ojalá, una celebración de la fe. La viven en la liturgia de las horas, la viven en la celebración eucarística, la viven incluso en el servicio apostólico que muchas congregaciones le prestan al pueblo santo de Dios. Y por eso es tan importante tener esa conciencia de estar en el tiempo y de celebrar la fe. Pero también al interno de la vida consagrada, en la parte propia de esta comunidad de hermanos, hay momentos especiales. Todos van a recordar y con un cariño singular su entrada a la congregación, los signos que recibió, los momentos tan importantes y tan especiales que nosotros tenemos para poder vivir y experimentar la acción de Dios en la vida de las personas. Cuando yo entro, cuando doy los primeros votos, cuando vivo esos momentos tan singulares en los que voy creciendo en la experiencia de Dios, en la experiencia de la fe. Los signos, ¿sí? ¿Qué tan importantes son los signos en la vida consagrada? No solo en la ambientación de los espacios sagrados. Imagínense que como cosa curiosa en estos días, en el Pontificio Instituto de San Anselmo, donde se preparan los maestros de la liturgia, iban a hacer un curso sobre la ambientación del espacio litúrgico. Porque para muchos es tan importante y tan necesario una visualización del significado de las realidades. Sin la exageración, pero también sin una especie de falsa pobreza, cuando se le da la menor importancia a la celebración y caemos en unos desórdenes en esos aspectos. Es muy importante también saber que en la vida litúrgica de la vida consagrada hay memorias especiales, celebraciones en las cuales el punto de referencia indudablemente es la gloria de nuestro Señor, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, pero también con cuánto cariño se vive en la vida consagrada la gloria de los santos, las memorias de aquellos que han estado vinculados a esas experiencias de salvación. La memoria y el significado de nuestros patronos, que son definitivos, importantísimos, pero con los cuales hay que tener una precaución. Y es que hay que saberlos vincular a la gran vida litúrgica de la Iglesia, hay que saberlos integrar a la experiencia de Dios en la comunidad creyente y no ponerlos por encima de nuestra experiencia de fe en el sentido de, por ejemplo, como en alguna ocasión preguntaban, yo vivo aquí en Sabaneta, ay padre, si el 24 de mayo cae domingo, entonces, prima María Auxiliadora, no,
porque casi siempre el 24 de mayo nos regala mi Dios la fiesta, la solemnidad de Pentecostés o la fiesta de la Ascensión. Entonces, miren ustedes, hay que aprender estos detalles. Vamos a hacer un recorrido, pues, por el año litúrgico y empecemos a definir un poco lo que significa esta experiencia. Nosotros vivimos la fe en un tiempo y es muy bello porque el tiempo lo determina la misma creación. No vamos a pensar que la Iglesia inventó el año litúrgico, sino que fue poniendo en lo que ya se da en la creación las distintas celebraciones y los distintos momentos de su vida de celebración. El año litúrgico nos compromete, primero que todo, a una experiencia del amor de Dios, en la cual esa manifestación de la bondad y de la gracia la podemos llamar ciclo de esperanza y de vida. Vivido en la Iglesia, ahí está nuestra hermosa catedral, signo de esperanza y de vida. Cada momento del año litúrgico es una proclamación de la esperanza y de la vida que nos ofrece el Señor. La Iglesia tiene un calendario. Mire, es muy curioso, nosotros no tenemos almanaque, sino un calendario. Y en el calendario de la Iglesia, nosotros recorremos los distintos momentos, pero partiendo de un momento fundamental que es la Pascua. Empecemos nuestras anotaciones en la vida de la fe. La vida de la Pascua, la vida de la comunidad creyente, tiene que tener como punto de referencia la Pascua del Señor. Entonces, una gran pregunta muy especial para todos los consagrados. ¿Celebro la Pascua en mi casa, en mi comunidad? ¿O será que le hago caso a ese consejo bellísimo de la liturgia que nos dice que los consagrados, excepción hecha de los monasterios, de las abadías, se unen a la comunidad más cercana? ¿Será que de pronto por privilegiar en una celebración pascual reducida y mínima, podría yo perderme ese contacto esencial y significativo con la parroquia, con la Iglesia diocesana, incluso ser un signo de bondad, de dedicación, de presencia, de servicio en ese momento celebrativo? Vamos a ir apuntando unas pildoritas a cada medida que vamos avanzando. Los tiempos litúrgicos en el año son varios. Siempre tienen una rara coincidencia con los momentos mismos de la vida que se desarrollan en un año. Y entonces tenemos varios de esos tiempos litúrgicos. Empecemos a mirarlos. Como ya los vamos conociendo nosotros, pues conviene solo repasarlos. Adviento, Navidad, Cuaresma, Pascua, tiempo ordinario. El tiempo ordinario es un tiempo que se mueve en dos momentos. Y sería muy bueno, por ejemplo, para la vida consagrada, que la primera parte del tiempo ordinario, o sea, esas semanas de enero, primero tenían un nombre muy bonito, septuagésima, porque eran como 7 semanas antes de ceniza, cuéntela si verá. Entonces, esas semanas, nosotros las pensemos en la clave que la liturgia propone para esos días e incluso las lecturas. ¿No ve que coinciden con la entrada de la gente a la congregación y a la comunidad? ¿Y por qué no mencionar, hacer resonar unos evangelios en los que Jesús llama a discípulos con la entrada? Yo les contaba en estos días en la parroquia el momento bellísimo del ingreso al seminario en el que coincidió ese domingo en que nosotros llegamos allá por primera vez, hace mucho tiempo, con el evangelio de la vocación de los apóstoles. Vamos a mirar con cada uno de los tiempos algunas particularidades. El Adviento es un tiempo muy bello que se llama de esperanza. Hay 4 domingos, pero son 4 semanas muy preciosas, muy significativas. Un poquito una puede quedar recortadita por la celebración de la Navidad.
recibimos el anuncio de los profetas, recibimos el anuncio de Juan Bautista, escuchamos las anunciaciones y nos unimos a la Madre del Señor. ¿Cómo es el Adviento en una comunidad de vida consagrada? ¿No será una oportunidad para descubrir que hay que nacer de nuevo, que hay que estar en ese continuo propósito de reinventar nuestra experiencia del Señor y caminar hacia el encuentro de ese Dios bueno, de la mano, con la ayuda, con la presencia, con el servicio, con la gracia de un proceso de gestación de la fe, como el que celebramos en ese día? ¿Será que volvemos en el Adviento a recordar que las comunidades tienen una vocación profética? ¿Será que sabremos recibir la anunciación que hace el ángel a María, a José, como un recuerdo de nuestra propia vocación y llamada? ¿Será que finalmente, con de la mano de la Madre, la vida consagrada tiene en ella un modelo de santidad y de fidelidad que no solo se puede limitar a un ramo de flores precioso que la Virgen hasta lo merece con toda razón y que debe comunicarnos sobre todo la alegría de la vinculación de ella al misterio de la salvación? Avancemos. En el Adviento hay austeridad, es decir, hay que el padre va a decir una cosa que le hace, que pues casi estamos informándonos y aprovechando las cosas para aprender. Ay, madres, hermanos, padres, qué cosa más difícil de comprender que estamos en tiempo de Adviento, con que yo llego a uno desde el 1 de diciembre y se encuentra el árbol de Navidad, se encuentra los adornos, las instalaciones, hasta el pesebre. Una vez fui con un señor obispo a visitar un monasterio en otro país, no en este, y habían armado el pesebre en todo el presbiterio y habían puesto hasta el musgo en el altar. Y era una cosa de que, como, no, empezamos a buscar el tiempo y la gente y nosotros mismos no distinguimos que ese tiempo es para preparar la venida del Señor en la oración, en la austeridad, y no para dedicarnos como ya a saturarnos hasta en los cantos con las cosas que son propias del tiempo siguiente. ¡Ay, qué cosa! ¿Cómo adelantamos? ¿Cómo convertimos incluso la oportunidad de los cantos de ese tiempo en una deformación de los valores de ese tiempo tan especial? Advierto, aunque parezca un poco de lo que muchas veces tenemos que hacer la reflexión y la referencia, los villancicos no se deberían cantar en la celebración. Quedan tan bonitos en la novena, quedan tan hermosos por allá en otro instante, pero quedan tan difíciles de acoplar a la liturgia cuando en la antífona del misal dice, ven, Señor. Cuando se suplica desde el alma de la iglesia algo tan bello como alégrate para el tercer domingo de Adviento, cuando se anuncia que todavía no ha llegado el Señor y yo en la comunión estoy pidiéndole a los gitanos que no se roben los pañalitos del niño. Se celebra con los domingos propios, las ferias están en un mismo que acaba de ser incluso editado por la Conferencia Episcopal. Antes de que alguno lo pregunte, ¿qué pasa con el misal de Colombia? Allá está. Detenido en Roma, pero ya está listo. Aguardemos que la pandemia en algún momento le ceda el paso a la aprobación de un texto que hemos hecho con tanto cariño, con tanto cuidado, con tanta especialidad, que se van a dar cuenta ustedes de cómo vamos a poder disfrutar la celebración. Sigamos. Navidad. Es otro tiempo bellísimo de la fe de la iglesia, otro tiempo genial, porque nosotros celebramos ahí sí la alegre fiesta del nacimiento del Señor. Y la Navidad está iluminada por tres solemnidades. La de la Navidad, la Noche Santa, la que procuremos
no armar espectáculos para el nacimiento del niño. A mí de niño me quedó impactado en la mente un niño Jesús que venía colgado en una canasta desde lo más alto del techo de un lugar, o una especie de deformación poco extraña del misterio cuando apareció una cigüeña de cartón a traer el niño. No, seriedad. Es Jesús que se encarna y que viene a nosotros. Qué bueno aprovechar la liturgia de las horas. Qué bueno aprovechar los momentos significativos de ese tiempo para que no se nos convierta la liturgia en una especie de espectáculo triste y lamentable. Alguno hizo como escena de Navidad, es que una noche de hielo. No, la liturgia es tan seria que no tolera que nosotros nos burlemos del misterio revolviéndolo con cosas tan absurdas, ni mucho menos. Y si alguna vez ven el celebrante que se reviste para la misa con el gorro de Papá Noel, vayan y se lo quitan con cuidado y le dicen: Padre, respete el misterio. Sigamos, la Madre de Dios, la Epifanía, la manifestación del misterio de Dios, de la alegría de la salvación, pasa por el corazón de una madre que nos lo ofrece y nos lo entrega. Y la Epifanía, que es muy bueno. A propósito, religiosos, consagrados y consagradas, ¿han hecho ustedes alguna vez la conexión de los dones que se llevan al niño con los votos? ¿Será que tiene que ver algo que yo le ofrezca a Jesús? El oro al que he renunciado, la mirra placentera, la transforma en una castidad entregada al amor divino. El incienso, de esas glorias que a veces se le pasan a uno por la mente, la convierte en una obediencia generosa a la voluntad del Señor. Sigamos. Luego, la fe nos pone a pensar en estos elementos que les decía yo para la liturgia de Navidad. El nacimiento, sí, ubiquémoslo bien ubicado, no encima del altar. Alegría en los elementos decorativos sin saturar. Discreta belleza de los elementos. No vayan a poner el viejo Noel y la vieja Noela con los cirios del altar. Leccionario propio. Disfrutar la palabra, sentir la presencia del Señor y la alegría, que hay que infundirla y celebrarla con discreción, pero también con inmenso gozo. Avancemos. El tiempo ordinario, ya les decía, 7 o 6 o 7 domingos, que recuerden el inicio de la misión de Cristo. Vamos a pasar esto un poquito más rápidamente. Y en ese tiempo tan hermoso, vamos a vivir entonces las llamadas del Señor, el inicio del camino, el color verde, la lectura continuada, resaltar los domingos, la alegría de la ambientación de la iglesia, de la capilla, del oratorio. Alguna vez me decían: Padre, ¿qué diferencia hay entre capilla y oratorio? El oratorio es como para uno estar allí en un momento de intimidad, y la capilla es un espacio pequeño en el cual cabe una comunidad y que por lo tanto es un sitio familiar, fraternal. Vivir los domingos, vivir el leccionario y sobre todo recordar lo que les decía hace un momento. Se empieza con la vocación y la configuración del grupo de los seguidores de Jesús. Qué bueno que en la vida consagrada lo pensáramos también así. Y entonces los domingos no sean un día para levantarse tarde, sino un día para recordar cómo la vocación tocó mi vida y cómo me integró el Señor, como lo va haciendo la liturgia, a un grupo de discípulos, cómo luego me hace partícipe del constante milagro de la revelación de la misericordia y cómo, como consagrado, yo soy en el mundo un signo profético enviado por Dios a anunciar la verdad y la esperanza. Este domingo nos va a decir que Jesús se va a otro lugar, como pues cuando lo cambian a uno de espacio de vida y lo trasladan. Momento bellísimo en la vida consagrada que a veces duele un poquito, pero que es un signo de la acción y de la dinámica del misterio de Dios. Avancemos. La cuaresma.
5 domingos que preparan la Pascua. Miremos un poco en qué van a consistir esos domingos que preparan la Pascua, mientras que nuestra querida Catalina nos va pasando los elementos de esos domingos. Vamos a poner, y pusimos ahí los esenciales de la liturgia del ciclo A, que incluso se puede volver a pensar y celebrar también en los otros ciclos. Pero, por ejemplo, las tentaciones. Vuelvo a conectarlas con la vida consagrada. La transfiguración, ¿por qué no sé? Mi transfiguración delante de Dios. La samaritana. No para que la representen allá en la iglesia y para que dramaticen la escena en la celebración de la misa, pero sí para hacerme recordar que vida consagrada no es otra cosa que la plenitud de la gracia bautismal, cuya agua viva está representada en este momento. El ciego curado, no es para entrar con una venda a la celebración, como a veces la ambientaron así, es que para que todos sintieran lo que sintió el ciego, todo el mundo entró vendado a la iglesia, por allá se tropezó una hermana y casi se mata. Miren, el ciego curado es el corazón que se ilumina con la gracia de Dios. Y Lázaro, que no es para que envuelvan a una novicia con una sábana, sino para que le pidan al Señor que nos resucite y que nos recupere el sentido de esta consagración y dedicación a la gracia divina. Esos son los signos de la cuaresma y esos son los tiempos de ese tiempo tan bello. Absoluta sobriedad. No se usan flores. En la palabra no se usan flores es para que no sigamos también otro embeleco que se ha puesto últimamente. Padre, que como no hay flores, vamos a poner los helechos. Y llegamos y nos encontramos con una iglesia en unas cosas verdes, lo más de raras, y unos chamizos, lo más de extraños. El desierto no son chamizos. El desierto es un corazón despojado de vanidades, de pretensiones, que entra en el contacto amoroso con Dios y le dice: Señor, desocupe todo esto para que quepas tú en lo que es tuyo, en mi vida, en mi corazón. Privilegiar el signo de la cruz. ¡Ay, sí! ¿Cuánta falta nos hace un bello signo de Jesús crucificado? Que nos ilumine y que nos diga, que nos atraiga hacia ese, Marco Fidel Suárez lo llamaba, retablo de dolores, en el cual yo estoy retratando el sufrimiento del mundo, porque Cristo lo recibió con cariño. Vivir entonces todo aquel misterio de la fe, y celebrarlo con alegría y con esperanza. Avancemos. La Semana Santa. Ah, esto es una cosa espectacular en la vida consagrada, porque está compuesta por una serie de celebraciones que inicialmente tiene estos tres momentos. Bueno, digamos cuatro. Domingo de Ramos, lunes, martes y miércoles. Pero oigan, consagrados queridísimos, y si de pronto yo no estoy en la parroquia, ni me encerré en la casa, pues que no encuentran a nadie, o algunos que entraron unos poquitos, sino que me mandaron a misión. Ay, yo les propongo una cosa. ¿Por qué no le decimos al Padre Jorge que nos coordine de pronto unas ideitas y algún momentico por allá antes de Semana Santa para pensar qué vamos a compartir con el pueblo de Dios? Y como de pronto en algún lugarcito, en una vereda, no hay sino un religioso, una religiosa que les va a recordar a la gente los misterios. Qué bueno que esa persona se apoye en un texto bellísimo que tiene las celebraciones de la fe, que se llama Celebraciones en ausencia del presbítero, y tenga la sencillez y la alegría de compartirles el esplendor del misterio de la resurrección, de la victoria de Cristo. Se podría, ¿cierto, Padre Jorge? Una horita bien rica que nos concentremos a pensar con el tema de meditación que va a tener la Iglesia de Colombia para esta Semana Santa, que es indudablemente la esperanza, a ver qué podemos hacer. Porque es posible que, ¡ay, yo voy a ir a hacer Semana Santa! La Semana Santa no se hace, se vive. Y se vive en la fe de un religioso, de un consagrado, que crucifica con Cristo sus limitaciones y sus dolores
pero que tiene que resucitar, que no se puede quedar envuelto en la sábana santa o durmiendo el sábado santo para imitar a Cristo que reposó en el sepulcro. Avancemos. Fiestas llenas de alegría. Y después viene el triduo pascual, que es otra realidad maravillosa. Pregunta, a propósito, antes de que se me olvide, porque dentro de 15 días vamos a empezar a vivir la cuaresma, y les informo, porque mucha gente no se acordaba, que la cuaresma no va del miércoles de ceniza al domingo de Ramos, sino que la cuaresma va del primer domingo de cuaresma y se acaba el jueves santo por la mañana. Porque ya por la tarde no es jueves santo, sino triduo pascual. La cena, la pasión, la muerte, la sepultura, la resurrección del Señor. Mire que son cuatro momentos muy especiales. La cena. Ya vamos a mirar ahorita algunas indicaciones sencillísimas. Pero cuando hagamos ese encuentrico, que el padre Jorge con mucho gusto nos lo va a ayudar a preparar, ¿cómo se organiza una cena del Señor? ¿Será que yo monto en el altar las copas, los panes, todo eso tan desesperante? ¿Pongo un candelabro bien hermoso? ¿Será que el lavatorio? Por ahí una discusión espantosa sobre que sí o si no, que sí en la comunidad. Y me acordé yo de las hermanas de la Cruz de Sevilla, dirigidas por Santa Ángela, devotísima pues de toda la Semana Santa sevillana, pero que tenían rito de ese gesto fraternal en el cual el lavatorio era no una sola parte de la celebración, sino una memoria de la vida fraternal que hay que vivir también como comunidad. Entonces me dedico al monumento. A propósito, ¿de quién inventó eso de monumento? No, reserva. Y entonces yo no me pongo a gastar tiempo en una aparatosidad en la que me sale la ballena de Jonás a recibir el copón, sino que yo me concentro a decirle al Señor, me voy a encontrar contigo en este espacio hermoso y piadoso, sencillo y noble, en el cual yo no muestro que es que el mío es el más hermoso de los monumentos del mundo, sino que en la reserva de mi casa de formación o de mi parroquia, yo me encuentro con el Señor. Qué dicha que la gente cuando se encuentre con la familia de consagrados, allá en la iglesia digan, mire, ellos nos están precediendo en la adoración y nos están acompañando con su testimonio de fraternidad. La pasión de Cristo, que a veces la dramatizamos más de la cuenta. ¿Pero no será entonces la oportunidad de entrar en el misterio de la cruz y su significado salvífico? ¿La muerte del Señor en qué queda? ¿En una lamentación triste y dolorosa o en un signo de esperanza y de fe? La sepultura del Señor, ¡ay! El santo sepulcro de nuestra parroquia es una belleza, es una urna. No estoy por exagerar, pero una loca que vivía cerquita de la catedral se le metió que el santo sepulcro era una pecera y viéndolo bien, tiene mucho parecido. Lo importante no es ese objeto hermoso y significativo, sino que yo me detengo ese día en silencio, en oración, o que acompaño al pueblo para que también en silencio y en adoración aguarde lo final, la resurrección del Señor. Avancemos. De Jerusalén como parada. La Pascua. Ustedes han caído en cuenta de esto tan lindo, que entre Pascua y Pentecostés hay siete domingos. ¿Qué pienso yo en los siete domingos? ¿Qué hago yo en la vida de la comunidad los siete domingos? ¿Será que reflexiono sobre los siete sacramentos? ¿Será que pienso en la vida y en la alegría de Cristo resucitado? ¿Será que me preparo solo ideas para que cada semana antes de Pentecostés yo medite en uno de los dones del Espíritu que pienso recibir y revivir? Ahí están los siete domingos.
del tiempo pascual, como con una especie de, ve, se van poniendo del blanco hasta el rojo para iluminarnos y llenarnos con el fuego de la espiritualidad cristiana. Avancemos. Antes de que se me olvide, ahí apareció antecitos, estaba Santa María Magdalena saludando al Señor. Ayer por fin aclararon de una vez por todas que María de Magdala no es María de Betania, y por eso le vamos a hacer fiestica a María de Betania con Marta y con Lázaro el 29 de julio, para que alisten la fiestica bien sabrosa con una reflexión muy buena sobre orar o trabajar, o resucitar o quedarse muerto, como de pronto nos puede caer la tentación de imitar a Lázaro antes de que lo resucite. Los signos de la alegría. El cirio pascual, a propósito. De otras cosas, hay que ser muy precisos en esto. Hay cirio pascual donde hay bautisterio. Y si de pronto lo quisiéramos poner en la capillita, en el oratorio, en el lugar donde nos encontramos, no hay dificultad. Pero sí lo hemos encendido en la vigilia pascual de la comunidad a la que participé. Pero no es como que se les ocurra como una vez por allí en algún seminario que me pidieron, ay padre, ¿nos puede pintar 6 cirios pascuales? Es que van a poner cirio en cada pieza. Sí, uno para la capilla, otro para el propedéutico, otro para los aspirantes, otro para no sé qué, otro para la pieza del rector y otro para donde el ecónomo. No, uno solo como signo de la victoria pascual. Los que tienen parroquia, religiosos que tienen una parroquia, la fuente bautismal tan especial. Vivir la Pascua como ese resucitar cuya plenitud es el sacramento de la confirmación y el regalo del Espíritu, que el Espíritu le trae a la Iglesia, para que sean muy precisos en la celebración de Pentecostés, no una candelada que arman en el presbiterio, sino el esplendor, la riqueza y la alegría de los carismas y los dones que permiten que demos los frutos del Espíritu. Avancemos. Espérate que se me perdió la campana. Un día me dijeron, padre, ¿cuándo nos quiere mostrar la campana? El padre Muriel era encantado con ella y es una copa con un lápiz. Sigamos. Las solemnidades, la Trinidad, la fiesta más rara y más olvidada, y el día en que hay que preparar mejor la homilía para no ir a decir una cosa que no es. Luego el corpus, el Sagrado Corazón, que no es simplemente un sentimentalismo, sino una oportunidad de vivir el misterio de Dios. Y luego el tiempo ordinario en el cual nosotros celebraremos ya durante el año toda la gracia y toda la bondad del amor divino. Bueno, el tiempo ordinario. Hay unas sencillas indicaciones para el tiempo ordinario, que son 25 domingos, ahí no son 32, pues claro, si no vimos 7 por allá anticipadamente, claro, qué delicia lo que viene a continuación, y luego de ese tiempo, miremos un poquitito las indicaciones que nos están ofreciendo ahí, la recomendación de vivirlo con una inmensa alegría, celebrando la vida de Cristo, celebrando su presencia en la historia, celebrando la salvación. Cristo Rey, allá acaba el año litúrgico y ya casi se acaba esta primera parte de la conferencia para que descansemos un momentico en el que nosotros le decimos al Señor que Él es el Señor de la vida. Si será mi Rey, mi Salvador, mi fuente de inspiración y mi vida, ese Cristo glorioso y resucitado. Bueno, avancemos. Muy bien. Tenemos pues entonces una primera parte que se llama el año litúrgico y entonces, como ya está estipulado, que hasta este tiempo más o menos es esta experiencia del tiempo dedicado al Señor. Ahorita después, apenas terminemos la otra partecita, podemos abrir algunas preguntas y algunos interrogantes. Mire, ahorita vamos a organizar de la manera de que ustedes se puedan llevar las diapositivas y las puedan bajar. Se las vamos a poner en el chat
para que aprovechen y las tengan, y las aprovechen, porque para eso las hicimos con tanto cariño y con santicos bajados de internet. Bueno, muchas gracias y hacemos un pequeño pausa y luego seguimos. Y después de una exposición breve, hacemos también ya las preguntas. Gracias al padre Diego. Este es un pequeño break para que nos levantemos y tenemos que tomar agua. Alguien tiene que ir al baño además y a las 10:45 retomamos este encuentro. No se desconecten, por favor. Durante siglos, varias pandemias han puesto en riesgo la supervivencia humana. Y hoy, nos enfrentamos a una realidad que pone a prueba nuestra forma de interactuar, relacionarnos y enfrentar nuestras rutinas diarias. Hoy, tenemos la posibilidad de reencontrarnos como familia en casa, sin el afán del día a día. Cambiamos las aulas de clase para reunirnos virtualmente. Hoy, estamos creando nuevas costumbres, ideas y nuevos diálogos, y nos hemos adaptado al cambio. Tenemos la oportunidad de unirnos, de ser más fuertes y ser solidarios con los que nos necesitan. Hoy somos una familia, una comunidad, una ciudad y un país determinados a trabajar juntos. Como universidad, como ciudadanos y como familia, saldremos adelante. Estamos digitalmente juntos. Toda historia tiene un comienzo, una experiencia que marca el punto de partida. Un proceso diferente e innovador que señala la ruta. Personas que se atreven a indagar, preguntar y a desafiar el conocimiento a través de los años para dejar su marca y establecer el rumbo de la historia. Aquí comienza el trabajo en equipo, las charlas con los buenos amigos, los recuerdos memorables, el esfuerzo y la satisfacción de lograr los objetivos para encontrar el camino. El trabajo de los grupos de investigación y los semilleros, con sus programas de transferencia, nos llevan a estar entre las mejores universidades de Colombia por nuestro compromiso con la innovación, la investigación y la formación avanzada.
Ser bolivariano es pensar en el desarrollo del país, tener conciencia por el cuidado del medio ambiente y llevar el conocimiento de las aulas a las comunidades y los entornos sociales que nos necesitan. En la UPB trabajamos por el medio ambiente y su cuidado. Hoy somos la primera universidad en Latinoamérica carbono neutro gracias a las acciones positivas que realizamos. Este es el espacio para vivir la enseñanza con los mejores, para aprender de las experiencias y ser parte de la historia. Aquí comienza tu historia.
Bueno, retomando un poco, ahí pueden ver la invitación de la Universidad Pontificia Bolivariana, recordando que hay una línea de formación especialmente creada para vida consagrada. La línea de formación de la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia Bolivariana para la vida consagrada, con formación teológica especializada para consagrados y también, si es el caso, con descuentos especializados para que los consagrados puedan acceder mucho más fácil y de una forma más económica al estudio de la teología en la Universidad Pontificia Bolivariana. Todos estamos llamados a profundizar y reavivar nuestra formación litúrgica, porque la liturgia es, de hecho, el camino principal a través del cual pasa la vida cristiana en cada fase de su crecimiento. Aseguró esto el Papa Francisco en una audiencia a la Asamblea Plenaria de la Congregación para el Culto Divino y la Doctrina de los Sacramentos en el 2019. Recuerden que en el chat pueden hacer sus comentarios, en el chat nos pueden dejar sus saludos también, desde donde están, nos han saludado viendo aquí desde el Perú y por el interno también nos han saludado desde Barranquilla y desde Cali. Nos pueden dejar sus saludos y sus preguntas. Invitamos nuevamente al Padre Diego para seguir escuchando esta segunda parte de su importante y amena ponencia sobre liturgia y vida consagrada, los signos litúrgicos en las celebraciones propias de la vida consagrada. Padre Diego. Bueno, espero que ya se han disfrutado del descansito, me imagino, sobre todo porque en algunas casas, sobre todo, preparan unos entremeses muy buenos, muy especiales, que indican que sí han entendido el sentido de la belleza hasta en los sabores. Pues bien, avancemos un poquitico pues en esta experiencia tan bella que estamos teniendo en este día y vamos ahora a dedicarnos, enseguidita Catalina nos pone otra serie de diapositivas en la cual vamos a presentar la vida consagrada como una experiencia litúrgica propiamente dicha. Y la vamos a insinuar con este título muy especial, la liturgia en la vida consagrada. Primero que todo vamos a hacer una introducción, ahí está la llamita, la lamparita de barro que tantas veces hemos usado para tantas cosas, como punto de referencia para nuestra introducción a este punto tan sencillo. Ustedes excusan que esto no tiene por allá unas elevaciones complicadas, ni citas de 50.000 autores, sino que sale de un corazón que sabe apreciar la vida de los que se han entregado al Señor y que con mucha veneración y mucho cariño descubre que allí hay tantos signos de amor divino. Pues bien, entonces pensemos, en la vida consagrada hay una experiencia propia de celebraciones de la fe, de experiencias de la gracia de Dios, de momentos en los cuales en la vida comunitaria, en la vida personal, se dan unos signos concretos en los cuales hay unos elementos que son comunes e importantes. Primero que todo, hay que recordar que la vida consagrada en la iglesia es un tesoro, ¿sí? Una especie de maravillosa expresión, un mosaico de valores que el Señor ha querido que se den siempre, porque el Espíritu Santo se ha empeñado en que la iglesia tenga en la vida consagrada toda una fuerza especial y toda una iluminación muy grande. Pero tendríamos que hacer una superación de alguna cosa que a veces nos marca tanto. Es que nosotros los seculares, ustedes los consagrados, ¿y será que no somos parte pues de un mismo cuerpo? ¿De una misma comunidad, de una misma familia, de una misma experiencia, de un mismo camino de seguimiento? Con una diferencia muy grande, incluso con cosas que contradicen el espíritu de la misma experiencia eclesial. Por ejemplo, aquí en la comunidad mandamos nosotros. Lo mismo podríamos decir, aquí en la diócesis mandamos nosotros. No, es una comunión de acciones en la cual en el marco de una pertenencia a una comunidad, a una diócesis, a una circunscripción, nosotros aportamos cada cual desde la riqueza y desde el esplendor de los valores de la fe.
Por aquí nos hacen un saludo desde el Ecuador, las hermanas dominicas de la Inmaculada Concepción. Saludos a esa tierra tan especial. Bueno, entonces vamos a avanzar un poquitico en este camino de la vida consagrada, la liturgia en la vida consagrada. Empecemos con unos elementos comunes e importantes. Primer momento. Criterios generales, me detengo un poquito en ellos para que los recordemos y nunca se nos vayan a olvidar. El primero de ellos es que la liturgia no es una propiedad privada. Mire, la liturgia no es mi liturgia, sino la liturgia de la Iglesia. Y por eso no puede quedarse reducida simplemente a una percepción personal de unos valores y de unos misterios, ni tampoco se puede dejar a de la creatividad en la que se jugó mucho y se sigue jugando mucho tiempo, y es desde hace mucho tiempo, para poder expresar estos valores de la fe que son la liturgia y la revelación y todo aquello. Muchas veces quedamos en esa experiencia de que me invento. Y ahorita pusieron un comentario muy especial, que cómo hacer que la liturgia sea tan especial para que no se vayan a aburrir los jóvenes. Es que la liturgia no es un conjunto de dinámicas improvisadas para que la gente esté contenta, sino la celebración de la fe, la experiencia del amor de Dios que se vive en comunidad. Por allá hay uno asomado en la pantalla, la cosa más interesante del mundo, pero bueno, sigamos. Entonces miren ustedes que no es que yo sea dueño de la liturgia, sino que la liturgia la propone la Iglesia con unas normas y unos elementos comunes, pero también me permiten a mí vivir una conexión con el misterio que no me puede desconectar del conjunto de la fe de los creyentes. La liturgia no consiste en improvisaciones geniales, sino en repeticiones solemnes que hablan del misterio en cada momento, a cada persona. La palabra repeticiones solemnes se la ingenió el Benedicto tan especial y tan querido. No está diciendo que es que vamos a repetir todos los días la misma cosa. No, son momentos que tienen un origen glorioso, definitivo. Porque no es solo para clasificar las fiestas. Hoy en la comunidad es solemnidad. Y me imagino que la solemnidad coincida no solo con la celebración de la fe, sino de pronto también con alguna cosita más en el almuerzo. No, solemnidad es que las cosas se vuelven y reflejo de una actitud profunda de gratitud, de alabanza, de admiración. Gratitud, alabanza, admiración por lo que Dios me acaba de revelar. Solemnidad no es colmar de cosas la liturgia, sino hacer que las cosas que se emplean y se viven allí estén mostrando que es la alegría del corazón, es la expresión de mi vida en la fe y en la alegría de saber que soy hijo de Dios en la Iglesia. Entonces, sigamos, por favor, con lo que viene a continuación. Hay otro puntico muy importante. La liturgia, vean, aprendan, trinitaria, pascual, sacramental, escatológica. Qué bueno esas palabras. Trinitaria, pascual, sacramental, escatológica. ¿Qué quiere decir aquello? La liturgia es decir lo que digo y repito cada que acabo un salmo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Lo que digo cuando se termina una oración del misal. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo. Es ese conjunto admirable en el que nosotros vemos que Dios se nos revela y se nos manifiesta. Alguna vez preguntaba, Padre, ¿y uno en la Trinidad no tendrá un lugarcito? Sí, es decir, estamos vinculados a ese misterio de Dios. Y como está bellamente representado en aquel cuadro de la Trinidad de Rublier, que alguno convirtió en la Virgen, el Señor y otros santos, mejor dicho, hay unos que hacen una revoltura y dañan los cuadros. Ese misterio de la Trinidad es que yo estoy en Dios y Dios viene a hacerse presente en mi vida.
en una experiencia extraordinaria y maravillosa. Es una dinámica, dinámica. A veces nosotros insistimos mucho en el cristocentrismo, pero el centro es el que congrega los otros elementos, es el que nos manifiesta toda la gracia divina. Por eso la liturgia es trinitaria, porque nos mete en el contexto de Dios. De un Dios que, para estar más cerquita de nosotros, que conste que lo dijo Santa Laura con un ejemplo muy bonito de un cazador que se mete por allá en un rastrojo, Dios se mete en nuestra vida, no a la fuerza, sino con la cariñosa presencia de un padre, con la expresión maravillosa de la fraternidad, con la fuerza del Espíritu, pero para abrirle un lugar junto a Él. Nosotros somos, ahorita lo vamos a decir después, una comunidad en camino, en peregrinación. Por eso, un canto que fue muy bello y que lo dejamos para los entierros y nos da un dolor de estómago y de tristeza. Cuando lo cantan, somos los peregrinos, es un himno de nuestro camino pascual hacia la gloria. La liturgia es pascual. Es decir, si la liturgia no celebra a Cristo resucitado, es un entierro solemne, prolongado durante todo el año. Si la liturgia no es la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, entonces se nos queda en una monotonía espantosa de ritos que se van sucediendo e integrando. Y ahí sí tenemos que buscar con qué amañar a los jóvenes y alegrarles la vida. La liturgia es la proclamación jubilosa de que Cristo está vivo. ¿Y dónde está vivo? En la palabra. Por eso no podemos proclamar la palabra en cualquier folleto. Ay, que en los 5 minutos de oración, que en la hora de no sé qué, que el man está vivo. Es hasta en el libro se siente la presencia y la dignidad del amor de Cristo. Está en el sagrario, por eso no podemos meter al Señor en una caja de zapatos que me quedó libre y ponerle una cortinita encima con una carpeta, sino que tiene que recordarnos que es el centro del amor de Dios y el alimento que sostiene mi experiencia de amor. Está en el otro. Por eso mi vida de consagrado, de ministro del Señor, es para ayudar a que el otro resucite, para sacarlo de esta muerte que nos está asolando y destrozando la vida, para decirnos, mire, hasta en el momento más dramático de la existencia, la vida surge e ilumina el corazón del creyente. Sacramental, esto es muy importante. Es que nosotros a veces hacemos una separación de los sacramentos de la vida consagrada. ¿Quiénes son los consagrados? Bautizados que viven a plenitud su bautismo. Eso es lo más grande. Le pregunté una vez, creo que fue el Papa Pío X, ay, ¿cuál fue el día más grande de su vida? Todo el mundo iba a pensar, el día que me eligieron Papa se fue el día más dramático porque le pusieron semejante carga tan grande. El día que me bautizaron. Santa Laura, imagino que por aquí andan las Lauritas también, decía, y se fue allá a mirar la tumba del que la bautizó. Y por eso en Jericó está el bautisterio donde bautizaron a Madre Laura, porque ese es el comienzo de nuestra vida de fe. Y en la vida consagrada yo tengo que aprender que la confirmación la estoy viviendo todos los días, que la penitencia es todos los días, en la misericordia, en el perdón, que busco y encuentro, que hasta la unción de los enfermos es un acto sacramental que compromete a la comunidad. Ay, está enferma la madre y dentro del padre ponerle los óleos. No, es la comunión en el cariño y en el afecto de la. Y escatológica, es decir, que aunque la vivimos aquí, nos tiene que hacer pregustar la gloria de Dios. Les cuento una cosa. Como no han faltado unas especies de falsas pobrezas, hace muchos años, creo que 100, trajeron a la catedral unas cosas muy lindas, muy hermosas, mucho. Y las tenían ahí exhibidas y apareció uno de los que, ¡ay, hubieran gastado esa plata para los pobres! El arzobispo Caicedo, que era el que estaba en ese momento, dijo, sí, es que es para ellos. Porque la liturgia, la celebración bella, sencilla, elocuente, es la única alegría del pueblo de Dios en muchas circunstancias. Sí.
no es un espectáculo en el que yo monto un drama para que la gente se entretenga, sino que es la alegría que el Señor resucitado le da a todos los creyentes. La felicidad de saber que es que ahí yo me encuentro con unos hermanos que vienen y vinculan su camino tortuoso a un camino de esperanza que Jesús está recorriendo con ellos. Yo le recomendaría por allá, uno de por allá, dice Miraflores, que apagaran la cámara, porque es que por allá se nos está viendo el techo y el padre y todo. Bueno, perfecto. La liturgia es signo de unidad y de comunión eclesial, claro. Por eso no pueden existir mil liturgias. Aunque sí, lamentablemente, eso es lo que está viendo la gente. Ay, padre, ¿y en esa parroquia por qué hacen una cosa y en la otra por qué hacen la otra? Porque nos falta obediencia. Nos falta hasta estudiar. Miren, uno se pone a ver que la mayoría de los errores litúrgicos no son otra cosa que un problema de alfabetización. Es decir, es que usted no leyó que ahí dice que es eso así. Ay, pero ¿qué hizo? ¿Por qué me van a encerrar en una norma? No. Ay, el día que uno diga en un laboratorio de química que va a hacer la fórmula al revés, estalla el laboratorio y el primer quemado es uno. En la liturgia hay que vivir esa comunión eclesial, que la gente sienta que lo que se está viviendo es la riqueza de una iglesia en la que yo soy una de las piedritas del mosaico hermoso, uno de los vidriecitos del vitral, que unido a los otros me refleja y me permite ver que Cristo se manifiesta en esa unidad. Bueno, y lo último, entonces teniendo ese punto de referencia para pasar a la otra diapositiva, la liturgia nos permitirá disfrutar varias cosas en nuestra experiencia de todos los días. Ilumina los carismas. Los carismas se expresan en la liturgia como alabanza, como santificación del tiempo, como santificación de las personas, los lugares, los servicios. Mi carisma son los enfermos. Con mayor atención yo tengo que celebrarles bien los misterios que los acompañan. Mi carisma es la educación. Dígame dónde en la celebración ocurran cosas tan terribles y tan complejas que hagan resentir el sentido profundo de la celebración. O nos pasen cosas, la voy a decir porque una vez pasó. En alguna comunidad sucedió una cosa muy dolorosa. Antes de empezar la misa, tan vergonzoso, leyó la lista de las niñas que no han pagado la pensión y que por lo tanto no pueden estar en la misa. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! O la otra que convirtió las confirmaciones del colegio en un negocio. Hay que pagar 100 mil pesos. ¡Qué vergüenza! Y ojalá que el pueblo de Dios algún día se pronuncie y les impida seguir haciendo esas cosas casi vulgares con la liturgia. La liturgia es santificación del tiempo. Ay, es que no me queda tiempo para rezar. Es que en otros casos rezamos, oramos. La liturgia es santificación de las personas. Por eso, hasta en los signos, yo siento la veneración que tiene la liturgia por el otro, que se nos olvida a todos casi siempre, porque perdemos el sentido de que el otro es parte del cuerpo de Cristo y templo del Espíritu Santo. Todos somos templos del Espíritu Santo. Claro que hay algunas basílicas y no falta algún oratorio, pero estamos haciendo presente en esa unidad y en ese respeto por uno y otro la presencia y el misterio del Espíritu Santo. Qué dolor, por ejemplo, en estos días del COVID, que a uno le entregan una cajita con las cenizas de lo que se supone fue la abuelita y uno no sabe si qué fue que juntaron todos los enfermos de toda esa semana y entonces a cada uno le dieron una cucharada. ¡Qué horror! Es la persona, es la realidad del ser humano el que aparece allí. Bueno, los lugares así. Nosotros estamos acostumbrados a cosas muy extrañas dentro de los inventos que hacemos en la vida, no solo consagrada, porque una vez nos pasó en el seminario que nos llevaron a rezar y nos sentaron en un hormiguero porque había que entrar en contacto con la creación. Pero el que estaba dirigiendo la oración, parados,
y praderas, bendecida al Señor, y unas cachonas así debajo de nosotros. No, es el espacio en el cual nosotros vivimos nuestra fe, que debe estar ambientado, pero no decorado. Ay, vamos a decorar la capilla. No, vamos a poner allí los mínimos signos que nos indiquen que el Señor nos está hablando al corazón. No es para llenarlas de letreros, menos para convertir todo eso litúrgico en unas carteleras. Y una vez dije yo, esa casulla no me la pongo porque decía un letrero, ¿quién come de este pan? Y por detrás vivirá para siempre. No, es llenar de dignidad el espacio en el cual yo me encuentro con Dios y vivo fraternalmente una experiencia de alegría, de esperanza, de paz. Por eso yo creo que no deberíamos permitir capillas que haga calor o que haga frío, o capillas oscuras y tenebrosas, oratorios colmados de cosas, uno que parecía una especie de como para una pijamada lleno de cojines. No, 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 ubiquemos las cosas en su dignidad gloriosa y permitámonos distinguir que es allí donde yo le hablo al Señor y donde el Señor me habla al corazón. Avancemos, empecemos pues, esto está muy delicioso, lo que viene a continuación. La campana, ay, la campana, la campana. Signos litúrgicos en la vida consagrada, son varios. Entonces tenemos signos que acompañan los distintos momentos y que hacen presente la vida y el misterio de Dios, la presencia de Jesucristo en nuestra existencia. Por ahí hay unos dibujitos que Catalina nos va a ir mostrando a medida que va presentando las diapositivas. A ver, por mí que hay uno muy bonito. Entonces, ¿cuál es la experiencia de seguimiento? Signos, y vamos a vivirlos en dos momentos. Sacramentos en la vida consagrada y sacramentales. Vamos a ver qué dibujito hay ahí como bonito. Ponelo, Catalina. Así. ¿Qué está haciendo ese señor allá? ¡Ay, miren, hermanas y hermanos en la fe! A propósito, volví a recordar la academia que nos hice hermanas y hermanos, amigas y amigos. Siempre allá en el país vecino. En fin. Bueno. El anillo, otro señor obispo que es de alguna comunidad, y la otra es una abadesa recibiendo a una hermana. Qué bello, signos que comprometen sacramentos y momentos de la vida de una comunidad, de una familia, de una persona. Avancemos. Los sacramentos en la vida de consagrada y sacramentos, sí. Pues bautismo, no. Matrimonios, tampoco. Esperemos que no. Curiosidad. Nosotros tuvimos un señor arzobispo que era, tenía doctorado en derecho canónico, Monseñor Rueda, o licencia muy especial, y alguna vez, pues en esos trabajos que me pidió dentro de la liturgia, me llamó la atención y me dijo, advierta, no sé si habrá vuelto a pasar eso tan raro, a unos novios que se casaron donde unas hermanas. Ay, en el monasterio de las hermanas, no sé de dónde, si digo más detalles hasta las identifican, fue el matrimonio de una que fue aspirante, con otro que también iba ya de seminarista, y como que allá sería donde empezó la cosa. Ay, entonces vamos a casar allá. Y decía en su concepto que ese matrimonio era nulo. O esa celebración no se pudo realizar ahí, porque el lugar propio del matrimonio es la parroquia. Las casas y los espacios de vida consagrada no son para los sacramentos que los que están ahí tienen que vivir y no pueden celebrar. Entonces, en ningún convento debe haber bautisterio, lo habrá en la parroquia. En ningún convento ni casa de consagrados se deben hacer matrimonios, porque eso no es de allá. Ni siquiera porque hay que llegar a alguna cosita. No, 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 no. Algo, ay, la niña va a hacer la primera comunión en la capilla de las hermanas porque ya no la prestaron por una ofrendita de 1,000,000 pesos. No, la primera comunión es en la iglesia. Ojalá algún día desaparezcan la de los colegios,
que es donde tantos errores se cometen y tantas arbitrariedades a veces pasan. Y la niña, porque no hizo la primera comunión, no pagó, padre, no pagó. ¡Qué vergüenza! Sigamos. ¿Cuáles sacramentos se viven en la vida consagrada? La admisión a las órdenes, la ordenación de los diáconos, la ordenación de los presbíteros, la ordenación de los obispos. Yo creo que hay una imagencita para ambientar eso tan especial. Entonces tenemos pues los sacramentos en la vida consagrada. Bueno, avancemos. Desde no vimos el dibujito. Ay, sí. Sí, vieron que ahí estaban los religiosos postrados con hábito y todo. La admisión a las órdenes. Hay una curiosidad. Pongan Catalina, ponga el texto. Y es que la admisión a las órdenes es propia del clero secular. Ningún aspirante al diaconado o al presbiterado debe recibir la ordenación sin haber sido admitido. Pero los religiosos, van a ver ustedes a continuación, con el solo hecho de estar vinculados a la comunidad, ya quedan dispensados de ese momento. Por favor, pongamos el resto de la diapositiva de ese momento, puesto que esa parte no es necesaria en las órdenes y en las congregaciones y en la vida consagrada. Avancemos. ¿Vio? Antes de que pase la diapositiva, no es obligatorio para quien está. Devuelve un momentico la diapositiva, Catalina. No es obligatorio para quien está incorporado por votos a un instituto clerical. Ah, pero si el diaconado lo hacemos antes de los votos, que puede ser una cosa muy rara, ahí sí hay que hacer el rito de la admisión de órdenes. Bueno, sigamos. Vamos a ver qué pasa con la ordenación de los diáconos. Ahora sí. Los diáconos es un grado muy bello en un primer momento. Y obviamente es la oportunidad de ratificar una experiencia muy... ¡Ay, mira cómo quedó bonito San Lorenzo, que le tengo tanta devoción! Ese no tiene la parrilla, pero bueno. Donde unos valores que se dan ya en la vida consagrada se ratifican y se incorporan a la experiencia del diaconado. Es muy importante lo de la incardinación. Es decir, ya vinculados a la congregación, también actúan en una experiencia de comunión con el señor obispo en la región y en el lugar donde estén desempeñando su misión y su tarea. Nos gusta mucho que siempre, y ojalá lo podamos lograr en todo momento, que sea el obispo también el que conozca sobre todo los nombramientos que tienen los diáconos en las congregaciones, para que se sienta esa experiencia de comunión con la iglesia. Obviamente que los nombramientos de los presbíteros sí son, los hacen siempre el obispo en cada diócesis. Avancemos. La ordenación presbiteral, un momento definitivo en la vida, especialmente cuando ese sacramento del orden en ese grado nos va a regalar, que a veces lo manejamos muy utilitaristamente, ¡ay, necesitamos que nos ordenen un padre para que nos celebre la misa! ¡No! El sacerdote en la comunidad es un signo de la madurez y de la gracia de Dios que actúa allí, y no es un celebrante de sacramentos, sino un signo de Cristo sacerdote en esa institución y en esa familia. Incluso para tener eso muy presente y muy claro siempre. No es como un instrumento, como una máquina, o si no traemos uno de esos, un robot para que haga las cosas, ¿qué tal? O una muñeca que trajeron hace unos años a la universidad y se gastamos un platal y ahora resultó que está amenazando a la humanidad porque ese esperpento como que se le desbarató el programa y está haciendo diabluras. No, el sacerdote no es un robot, es un ministro que hace presente a Cristo allí donde actúa y allí donde sirve. Por eso la dedicación y el cuidado tan importante y tan especial de la formación de los sacerdotes en las congregaciones y en las comunidades, porque
son signo de la grandeza del amor de Dios y un regalo para ellos, pero también son el regalo de la comunidad para la iglesia, sobre todo cuando muchas de estas instituciones tienen tareas pastorales tan bellas, tan importantes, tan exigentes y tan bien realizadas. Avancemos. Pon el dibujito, pues, Catalina, del padre que se ordenó. Bueno, yo voy a quitar por aquí la cara mía, pero bueno. La ordenación episcopal. A propósito, y padre, ¿y usted para qué puso ese escudo? Ahora dijo el padre Jorge que es que el padre tiene con alguna cosita. La es para recordar que los obispos, cuando son nombrados de la congregación, de la comunidad, de la institución, pues obviamente que conserva algunos elementos propios de su vida precedente, no vida anterior, porque no estamos hablando de reencarnación, sino que conserva, por ejemplo, algunos deberes y algunas conexiones importantes, ¿cierto? Pero ahora el religioso elevado a la dignidad episcopal ya no depende del padre general ni del abad primado, sino del papa. Y obviamente en esa dimensión es muy importante tener las prescripciones. Bueno, por aquí puse una cosa que algunos, y de hecho lo pueden hacer, y ustedes están viendo que en el escudito está la insignia, aquí que nombraron un obispo franciscano, y conserva la insignia al recuerdo de su congregación. Se conserva la tradición del hábito religioso. Aunque no quiso ser ordenado obispo, el padre canta la misa, sale muy juiciosito con su solideo rojo, pero su hábito de religioso al cumplimiento de su deber como ministro y como testigo de la gracia de Dios. El número 705 está hablando del derecho canónico. Avancemos para el que sigue. Los sacramentales. Vamos a definir qué son los sacramentales. Ay, mira todas esas hermanas antiguas, tatarabuelas de ustedes, de los siglos, como del siglo XVI o XV. Los sacramentales son signos con los cuales, imitando de algún modo de los sacramentos, expresan efectos, sobre todo espirituales, obtenidos por intercesión de la Iglesia. Por ello, los hombres se disponen a recibir el efecto principal de los sacramentos y se santifican en las distintas circunstancias de la vida. Eso es lo que ocurre en la vida consagrada constantemente. Sacramentales. Vamos a proponerlos de una manera muy ágil enseguida. Bueno, en la vida consagrada, ¿cuáles son? Bendición de las personas. Bendición de las distintas personas. Celebración de los votos. Y celebración de acontecimientos relativos a los institutos y casas. ¿A qué hablo? ¿De qué hablo cuando hablo de bendición de las personas? La celebración que se hace de las personas en un proceso formativo. Bendición de los aspirantes, bendición de los que, de aquellos y de aquellas y de aquello. Celebración de los votos, con los cuales hay que tener una precisión muy especial. Y que es, yo creo que es hora en muchas congregaciones que le den una revisadita a los rituales que tienen. Hay unos hermosos y hay otros muy complicados porque le fueron agregando cosas y cosas y cosas y cosas y cosas. Un día por allá, me excusan la expresión, decía, padre, ahora sigue la entrega de la linterna. ¿Cómo que la entrega de la linterna? Es que como ya no se usa la lamparita, le vamos a dar una linterna de LED para adaptarnos a los tiempos. Vea pues. Sigamos, la celebración de los votos, la celebración de acontecimientos relativos a los institutos y casas. ¿Por qué puse esa anotacioncita? Porque es que, como es de importante empezar una nueva casa, y cómo hay que bendecir los comienzos, cómo hay que dedicar el espacio litúrgico, cómo hay que bendecir en algunos lugares que hasta cementerio tienen en la casa de vida consagrada, cómo hay que celebrar, por ejemplo, un capítulo general que debe ser no solo la elección de la madre, sino
la oportunidad de vivir la liturgia fraternal y comunitariamente. Avancemos. Las bendiciones. Empecé con la bendición del abad, que es muy importante, muy solemne. Miren, ahí apareció un señor abad, muy elegante, por cierto, con unos signos muy exquisitos y muy, muy pomposos. Pues sí, valga la pena decirlo, pero ¿qué es la bendición del abad? Miremos un poquito lo que dice después la diapositiva. Es que el que hace las veces de Cristo en el monasterio, padre, maestro, modelo de vida cristiana y monástica, no debes enseñar otra cosa distinta de las cosas divinas. Enseñe más con los hechos que con las palabras, con todo lo que es bueno y santo, siempre dispuesto a servir. Miren, la Iglesia tiene tanto que agradecerle a algunos abades tan significativos, tan especiales, tan señores en la vida cristiana y tan fundamentales para nuestra experiencia. Mire, por ejemplo, todo el trabajo de formación, de fe que vieron algunos de estos grandes ministros de la gracia divina en los distintos momentos de la Iglesia. Por allá se oyeron unos suspiros por allá profundos. Bueno, entonces tenemos la figura de la bendición del abad, solemnísima es esa celebración, con una serie de signos, que cada una de las órdenes monásticas que tienen esa figura del abad, pues han ido conservando y perfeccionando y generando de una manera tan noble y tan especial. Avancemos un poquitico. Obviamente que primero hay que elegir el abad, luego el obispo diocesano va a la bendición del abad. Sigamos. El rito está integrado por oraciones y entrega de signos. Se celebra en la abadía. Las abadesas también reciben algunos signos propios de sus congregaciones. Pongan cuidado la fotico tan bella que pusimos ahí. Miren los abades tan solemnes, acaban de elegir a uno y están los otros que acompañaron. Y ahora miren la abadesa recibiendo los signos que le van a ofrecer como signos de su autoridad. Mire hasta el báculo y miren pues por allá como miran algunas. Una que mira más allá en el fondo decía, ay, me hubiera tocado a mí. No, pero bueno, esa está muy contenta recibiendo un signo de servicio y de fraternidad y de presidencia, pero una presidencia en el signo de la caridad y de la fraternidad. Bueno, avancemos. Hay otros ritos propios de la vida consagrada que tenemos que destacar. Los pasos de la vida consagrada, el aspirantado, el postulantado, el noviciado. Hay cosas tan lindas en estos pasos y momentos de la vida consagrada que no pueden perderse. No se puede volver esto una secularización ni una especie de rara y extravagante monotonía. Ya quitamos eso. Ay, uno siempre le da mucho pesar cuando se olvidó el velo, por ejemplo, que tenía un significado. Santa Teresa le puso esta música, hermanas, porque veléis, os han dado hoy este velo. Pero esos signos hay que conservarlos, los elementos que distinguen. Mire lo que acusaron una vez unos salesianos que les pusieron una figurita de Don Bosco. Es que eso es tan significativo. El hábito, las constituciones, los signos propios de las congregaciones, la cruz, que afortunadamente no se ha perdido del mismo distintivo de las congregaciones. El escapulario, algunas que lo usan, elementos que tienen una vinculación a la estructura y al carisma y a la identidad de la congregación. La primera profesión, que es tan bella, los votos simples, cómo se hacen, están todos establecidos con una riqueza de celebración, pero yo quisiera que ustedes pensaran, ¿por qué no estar atentos? Y ya muchas congregaciones lo han hecho, revisar la pertinencia
y el sentido de esos ritos, porque de pronto se podrían omitir algunas cosas, pero también se deben conservar otras que no se pueden perder. Dígame usted dónde se pierda, por poner algún ejemplo, en las instituciones, estilo ejército, en los signos. Entonces esto, todos los policías a partir de la semana entrante van a tener el siguiente uniforme, camiseta de cualquier color, el blue jean de tal forma, los tenis de tal otro color, y cada uno si quiere se pone medias. No, hay que conservar esos signos que tienen un valor de identificación sin exagerar. Por ejemplo, es una rara costumbre que se está dando ahora en algunas partes, que es devolverse en el tiempo por favorecer un falso concepto de tradición o avanzar a tal grado de que han creado unos hábitos psicodélicos y hasta interespaciales. No, moderación, pero precisión en esos signos. La renovación de los votos anuales, quinquenales, en fin, la grandeza del significado de los votos perpetuos que tienen un carácter tan bello, son la ratificación de una experiencia de vida que ha llegado a su plenitud con la gracia de Dios. Bueno, y avancemos. Los rituales propios de algunas congregaciones, con esto vamos llegando como a su final, pero que es importante saber que existen. Hay textos propios de las congregaciones, salterios, libros de coro, liturgia de las horas, los puse todavía en latín algunos, porque en muchas instituciones se conserva algo propio para su experiencia de oración. Muy interesante, por ejemplo, que los benedictinos tienen una forma de liturgia muy bella con unos salterios que tienen una característica singular y especial. ¿Se acuerdan ustedes los famosos diurnales? Algunas congregaciones los tienen propios y muy importante todo aquello que está presente en esos textos tan especiales. Las liturgias propias, existen liturgias propias de la vida consagrada. Incluso en la Edad Media existieron liturgias auténticamente organizadas y estructuradas que tenían nombres como... 100%. Sí, algunas comunidades de Santo Domingo tenían unos rituales propios y algunas instituciones tienen unos verdaderos tesoros que son no para guardarlos o para quemarlos, como en alguna ocasión que alguno quemó todo, sino para identificar elementos y para no solo hacer una arqueología, sino para saber y aprender hasta teologías que se intuyeron en esas celebraciones. Se han heredado muchas cosas. Yo tengo por aquí a mano, ahorita lo estaba mirando, un librito bellísimo de letanías, con algunas letanías marianas o dedicadas a nuestro Señor, que son propias de congregaciones y de instituciones de vida consagrada. Ya casi acabamos. Por ejemplo, por aquí nos dicen letanías a Santa María del Monte Bérico. Esto es una cosa muy bella, hacer de la liturgia de Vicenza en España, en Italia. Por ejemplo, aquí hay unas letanías muy lindas, letanías de los siervos de Santa María, de los siglos XV y XVI, extraordinarias. Y por aquí hay otras así muy bellas. Bueno, la letanía lauretana es para la Virgen, todo el mundo las conoce. Y, por ejemplo, las de María Reina son del ritual de la coronación de la Virgen. Las de la iglesia de Aquilea son de esa iglesia que quedaba por allá por los lados de Rávena, en Italia. Así, letanías a la Virgen Dolorosa de la Orden de los Siervos de María. Siquiera las encontré aquí para ponerlas el Sábado Santo en un momentico que se hace junto a la Virgen. Letanías de la Virgen María del Orden de Predicadores. Bellísimas todas estas expresiones. Pues bien, por aquí aparecieron las hermanas Paulinas a dar las gracias. Fueron mis vecinas en la catedral, muy queridas, muy buenas vecinas. Avancemos pues entonces, que algunas tuvieron misales y rituales propios. Y hay estructuras propias de algunas congregaciones que deben ser
conservadas y que deberían tener, y ahora hay que hacer esa tarea, el reconocimiento de la congregación del culto divino para que no se vayan a perder. Bueno, entonces vamos a dar un espaciacito para las preguntas que pudieron haberse ocurrido, que nos las va a moderar Juan David, que ha estado recogiendo algunas del chat. Hagamos por lo menos 2, 3 o 4 para no abusar del tiempo. Sí, precisamente, bueno, muchas gracias a todos los que nos siguen acompañando. La invitación era hasta las 11:30, pero pues no le podemos poner tiempo al intelecto y a una cosa tan maravillosa como la que el padre Diego nos comparte. Entonces, los invito a que estemos unos minuticos más mientras respondemos, el padre Diego nos responde algunas inquietudes que ya hay y que terminaríamos luego con una oración. Padre Diego, aquí entre las cosas que preguntan, bueno, usted ya había tomado una de esas preguntas y había hablado de esto, sobre cómo, para que no se aburran los jóvenes, qué hacer, pero usted ya de esto pues ya nos había hablado, que la liturgia no es para entretener directamente. Por aquí preguntan, ¿cómo fraternalmente se le puede indicar a un sacerdote sobre recordar lo moderado en las liturgias, si algunos se enfocan más en lo visual que en lo interior? ¿Cómo hacer si el sacerdote es el que preside y que se supone que es el maestro de la liturgia, el que preside y lleva toda la celebración, pero a veces se enfocan más en lo visual que en lo interior? ¿Y cómo hacer para acercarse y decirle directamente alguna cosa allí? Y yo creo que también se puede unir a esta, de cómo hay en varias parroquias liturgias que más que cristianas católicas se asemejan a liturgias cristianas protestantes. Como para animar a la gente y demás, ¿cómo hacer para hacer caer en cuenta a los sacerdotes de eso, de que nos estamos saliendo de lo propio de nuestra Iglesia Católica para acercarnos más a liturgias protestantes? Sí, bueno, hay una esa respuesta ya la había dado en alguna ocasión Monseñor Marini, Monseñor Guido Marini, que le preguntaron cómo hacer, sobre todo teniendo presente que a veces algunos sacerdotes, pues, claro, la mayoría tienen una buena voluntad y un cariño muy grande por las cosas, pero algunos de pronto reaccionan fuertemente ante estas pequeñas llamadas de atención, que en algún momento son hasta con toda razón. La primera forma de responder a eso es hacer mucha oración. ¿En qué sentido? Pedirle mucho al Señor para que ese padre, que de pronto está haciendo cosas un poquito extrañas, tenga 3 cosas importantes. La primera, no se me vayan a enojar, pero hay que pedir mucho para que el padre aprenda a leer. Es decir, para que mire que las normas de la iglesia son muy especiales y que, obviamente, dentro de ese espíritu de la formación que debe ser constante, uno tiene que seguir aprendiendo y seguir recordando lo que nos acaba de recordar también el Santo Padre en estos días. La liturgia no es mía, sino que yo soy una persona que está al servicio de una unidad de la iglesia que no se puede romper. Obviamente que hay que tener una delicadeza muy grande porque incluso se puede mirar casi que con una filmación, una grabación de una celebración, que lo que pasó ahí no fue celebración, sino un evento. Y que incluso hay momentos en los cuales hasta los sacramentos que se realizan con tanta cosa extraña pueden llegar a ser nulos. Ahorita hace un instante le decía yo a la secretaria del despacho que en alguna ocasión, ya hace mucho tiempo, yo mismo puse en un expediente de la catedral una constancia. Me consta que lo que celebró ahora esa persona que vino a hacer el matrimonio no coincide absolutamente con la liturgia cristiana y por lo tanto, antes de que lo haga el tribunal eclesiástico, el suscrito considera que no hubo sacramento. Incluso hay unas alteraciones tan graves en las que ni siquiera puede haber presencia real del Señor en la Eucaristía. Por eso hay que ser muy delicados. Yo ponía una vez un ejemplo que puede ser exagerado, pero las fórmulas no son para jugar con ellas en el sentido
que muchas veces lo tenemos nosotros. Y el ejemplo es muy bueno, porque me lo entendieron perfectamente los muchachos de ingeniería química. El día que yo altere una fórmula química, explota el laboratorio y el primer quemado soy yo. Bueno. Pero Diego, aquí dice, a veces mirando, dice la liturgia de las horas que hay una memoria. El sí. Ordo no menciona esa memoria. ¿Se celebra o no se celebra? Ah, bueno, es que ahí viene una cosa muy especial. En la liturgia de las horas están unas memorias de carácter universal. En el Ordo hay unas memorias que son las de Colombia, con las que hemos tenido un pequeño inconveniente últimamente porque el calendario propio para Colombia, pues la Santa Sede se ha demorado un poquitico en aprobar un trabajo bello que ya hicieron muy importante. Pero, ¿qué se celebra? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Si esta comunidad son los franciscanos y el 13 de noviembre, espero que me recuerden ese día, es el día de San Diego de Alcalá. Entonces, para la congregación, esa figura de ese hombre bueno tiene un significado especial. Entonces, en el mismo calendario propio de la congregación hay una indicación sobre el grado que tiene esa solemnidad, esa celebración. Por ejemplo, el 31 de enero, como ahí están las salesianas, que por ahí creo que había algunas, ¿cómo no van a celebrar a San Juan Bosco? Claro que esta vez cayó domingo, entonces lo pasan para el sábado por la tarde o por la mañana, o lo pasan para el lunes y entonces no hay problema. Pero se celebra normalmente lo que está en el calendario de la Iglesia Universal. En Colombia se han escogido algunas de esas memorias, pero es también de la libre escogencia de quien vaya a presidir y a coordinar el momento celebrativo. Padre, aquí hay preguntas como cortas que me pasan por interno. Algunos religiosos que me escriben directamente dicen, ¿por qué todas las abadesas no se le hace una bendición y una consagración? También preguntan si por el hecho de ser religiosos todos pueden tener el Santísimo en la capilla y entonces las vírgenes consagradas o los ermitaños, si ellos también en sus casas pueden tener el Santísimo. Y una última que me preguntan así rápida es, si los religiosos tienen hábito, ellos están obligados a hacer un ornamento o sobre el hábito simplemente pueden poner la estola y concelebrar o algo así. Sí, bueno, en eso he vivido unas ciertas, empecemos por orden. Las abadesas se bendicen según el ritual propio de la congregación a la que pertenezcan. Entonces, si alguna abadesa todavía no tiene su ritual, la bendición, como la pide el pontifical, que estaba primero en el pontifical romano, o hay un folletico, un librito muy bello donde están esas bendiciones, pues tiene que hacer la averiguación con la sede apostólica a ver si les autorizan esa bendición. ¿Por qué? Porque es que es un signo muy bonito. Algunas tienen un poquitico de exageración en la forma de presentar el signo, por ejemplo, en algunas que en sus constituciones y en su institución usan el báculo. Entonces, pues no faltará alguna que quiera ir a prestar uno a la catedral, no. Es un signo que es propio de lo que se les haya aprobado a la congregación. Entonces, por eso se deben bendecir, claro está. Y es un signo muy bonito y ojalá que siempre lo haga el señor obispo por el sentido profundo que tiene de comunión. La segunda pregunta es sobre, me decías ahora, de la... Si pueden tener el Santísimo. La reserva eucarística. Con la reserva eucarística hay mucho que pensar y hay muchas prescripciones muy importantes. Obviamente que en las casas de vida consagrada y todo está aprobado, claro está. Obviamente que sí, pero... Por aquí hay otras, enseguidita voy a contestar dos o tres que hay por aquí en este chat. Pero por ejemplo, lo de la conservación del Santísimo, y es muy riguroso y muy exigente la Iglesia para evitar profanaciones y para evitar los robos sacrílegos. Entonces hay que conservarlo con unas normas de seguridad exquisitas y muy bien tenidas y muy bien observadas. Claro, pues que tampoco olvidar la clave y dejarle una reserva 7, 8 años se da guardada en el sagrario. Pero hay que tener la precaución de que eso esté autorizado. Y me parece que el puente más especial para que eso pueda ocurrir es el mismo vicario de religiosas, para que siempre se tenga, incluso sería una buena idea, padre mío, para que se revise
las autorizaciones que existen para tener la reserva eucarística en la arquidiócesis. Bueno, el hecho de, otro detalle, el hecho de que las vírgenes y los ermitaños puedan tener reserva en su casa ya tiene otro carácter particular y muy distinto. El ermitaño la tiene porque la vida eremítica, que es muy escasa, les puede autorizar, según cada congregación, una reserva para la adoración. Mientras que las vírgenes consagradas, como no se van a retirar a su casa simplemente, sino que están en contacto con el resto de la comunidad, entonces no pueden y no deben tener reserva en su casa, porque se supone que como virgen consagrada su testimonio está no detrás de la puerta, sino allí donde se da, se vive y se experimenta su consagración al Señor en el testimonio de todos los días. Aquí hay una pregunta muy particular. ¿Llevar el Santísimo diariamente en una cajita porque dicen Jesús está, va conmigo, está bien esto? No, por un riesgo gravísimo que puede existir de profanación. Y no me duele decirlo, alguna vez yo le pedí a un seminarista con la junta del seminario a favor que esperara un año hasta que aprendiera qué era la Eucaristía, porque se llevó el Santísimo en una servilleta, dice que para ir a llevarlo donde un enfermo, y él dice, ay, no sé dónde se me perdió. Qué falta de sentido del respeto por el mismo signo sacramental. Entonces no está bien eso de que yo llevo en un relicario el Santísimo. Y también hay que tener mucho cuidado, reverendas madres, porque los sacerdotes tendríamos que ser muy exigentes cuando se ocurre una cosa muy particular. Es que le llegan a uno a la parroquia, deme seis. Eso hay que revisarlo. Las hermanas no llevan el Santísimo como alguna vez que me dijo un seminarista. Y yo dije, qué pena, muchachito, pero yo pienso que usted que está en tercero de teología ha perdido los años precedentes en el seminario. Pero es que lo que pasa es que esa familia me quieren mucho y como yo vine a pasar vacaciones le voy a llevar la comunión para que me quieran más. Y haga el favor y me respete la comunión y no me diga de qué seminario es porque ya mismo llamo al rector para que lo ubique. No es como un detalle, ¿cierto? Como por decir, les traje en la comunión. No, eso tiene que estar muy bien regulado. Y yo pienso que a los sacerdotes nos falta exigir y saber si sí de verdad la persona que se lleva esa reserva es para lo que esa reserva debería estar destinada. Por ejemplo, es que se la llevó a mi mamá que está enferma. Sí, está registrada en la parroquia la mamá de esta hermana. Sé que existe, que es verdad. Sí, porque puede decir que esa ni sea religiosa ni tenga la mamacita enferma, sino que sea un instrumento de unas instituciones sacrílegas que están empeñadas en aprovechar el misterio eucarístico para esas profanaciones. Por aquí hay una pregunta de Semana Santa, por eso es muy bueno que tengamos una preparacioncita para la Semana Santa. Si cuando la religiosa acompaña la celebración de la Semana Santa, mire, tomemos conciencia, ella no está celebrando Semana Santa, sino acompañando una comunidad en Semana Santa. En algunos casos se permite y con todas las precauciones del caso que se lleve la reserva eucarística para sobre todo la comunión pascual. Pero una religiosa no puede bendecir el agua ni el fuego, porque en el librito que hay para la celebración en ausencia de presbítero, simplemente en la noche de la Pascua se hacen las lecturas y se conmemora la resurrección del Señor, pero no se bendice el fuego, ni se bendice el agua, ni tampoco se enciende el cirio pascual, sino que, bueno, se podría encender el cirio pascual, claro está, no habría ninguna dificultad, pero es que la bendición del agua y la bendición del fuego son signos eminentemente sacerdotales, ni siquiera diaconales, para que estemos muy pendientes de eso. Por ahí una norma que alguno la toma muy exageradamente con la ceniza. Por allá en alguna ocasión, en alguna parte, se ocurrió que el único que podía poner la ceniza era el sacerdote porque está conectada con el sacramento de la penitencia. Ya tampoco es, pues es como una exageración. Pero en Semana Santa, por eso hay que preparar bien esa presencia de los religiosos y de los seminaristas en Semana Santa, no sea que de pronto alguno incurra en una desproporción en lo que tiene que hacer.
Yo creo que a veces nosotros nos empeñamos en suplir el ministerio sacerdotal y nos perdemos de lo que podíamos hacer con mucho fruto y mucha bendición, que es evangelización, evangelizar, evangelizar. Es decir, no tanto la misma celebración, no tanto la misma celebración, oye, ya nos están diciendo que está muy tarde, sino que es una experiencia de llevar palabra de anuncio del evangelio y no tanto como una repetición o una especie de remedio. Ahora serán las 7 palabritas, pero como una especie de la manjo no van a ser sino 3. Y ahorita van a ser las estacioncitas. A eso sí las puede hacer cualquier creyente con mucha fe y con mucho cariño. A las 7 palabras las puede decir todo el que quiera. Ojalá pues no sean muy largas. Padre, sobre lo de si los que lleven hábito tienen que llevar el ornamento y unido como eso, si en territorios de misión es necesario, y sobre todo en lugares muy calientes es necesario ponerse alba, estola, casulla, ¿sabes lo que son lugares muy calientes? Y si tienen hábitos, si llevan o no los ornamentos. Hubo una tradición en algún momento que les permitieron esas digamos, salvedades. Por ejemplo, a mí me conmueve ver las fotos de los capellanes militares celebrando con su estolita sobre un uniforme, un camuflado en el monte. Es un acto heroico. Pero en la medida de lo posible, la celebración de los sacramentos se hace con todo. Mire, es que hay telitas muy suavecitas y muy sencillas para usarlas como en un signo, porque es que el alba no es que me da calor o no me da calor, sino que me recuerda a mí que yo soy un bautizado sobre el que la Iglesia ha ido regalando en dones extraordinarios y el ministerio al servicio de los demás. Entonces, ojalá no se supriman los vestidos, las vestiduras litúrgicas propias. Obviamente que en un clima bien desbordante y bien difícil, pues el sacerdote pues debe llevar lo que más práctico puede hacer, pero no suprimir las cosas con el afán de que es en territorio de misión. No sea que le pase como cuando en alguna ocasión uno suprimió todo, pero el cacique de esa vino revestido con el esplendor de todos sus hábitos propios rituales, porque yo voy a participar en algo muy grande. El padre estaba de camisa. Entonces, sí, uno tiene que entender la proporción. Obviamente que el uso del alba es un signo bonito, puesto que está mostrando un recuerdo de la gracia bautismal, el signo del estole, que se le concedió no un poder, de batería. Madre. Es que yo sirvo a ti. Y el uso de la casulla, pues obviamente está pensado, hay circunstancias en las que evidentemente no es manera, no es posible usarla, pero si está en una iglesia, si está en un espacio donde hay recogimiento, puede usar algo muy sobrio, muy sencillo y ya. Obviamente no se va a llevar la capa pluvial de brocado de la basílica para un territorio de misión, pero sí, por lo menos, mostrar la dignidad de lo que se está haciendo en los vestidos que la Iglesia prescribe, no por capricho, sino por recordar que son signos que identifican la grandeza del momento litúrgico. Una última pregunta. ¿Cómo introducir en el mundo de la liturgia a los jóvenes en formación, en la formación inicial, usted que ha sido formado, sin caer en extravagancias y sin sentido? A veces se pide que sean creativos y a veces ellos sin saber mucho, la creatividad es como inventarse cosas. ¿Cómo introducir en el mundo de la liturgia a los jóvenes en formación inicial sin caer en extravagancias y sin sentido? Mire, por ejemplo, una de las formas de aprender a hacer eso es que la gente sepa qué es lo que está celebrando, ¿sí? Mire, por ejemplo, si yo tengo muy clara y muy conscientemente mi vida, que estoy viviendo un año litúrgico, entonces yo puedo hacer las precisiones, las adaptaciones de valores y de cosas muy elementales y muy sencillas de los jóvenes a ciertos momentos de la celebración. Pero yo tengo que ser consciente de que si yo aprendo qué quiere decir Señor, ten piedad,
entonces yo no puedo empezar a cantar. Sí, de ti me alejé, que entre otras cosas es un pedazo de una zarzuela. Ayer la oí por allá, ¿cierto? O no puedo, yo sé que debo aprender hasta en la música. Yo creo que hay que hacer algún día un curso, digámosle a Muriel, pero para el otro semestre, para nuestros ciudadanos, que le haga un curso por este camino a todos los religiosos sobre el canto sagrado. Incluso las mismas parodias. Ay, qué bueno acabar con esas cosas tan raras y componer cosas bellas que puedan servir al culto, pero con toda la precisión de no ir a equivocarnos en las cosas. Y los jóvenes, cuando aprenden liturgia, la disfrutan y la gozan hasta leyendo los mismos textos, las mismas oraciones, el mismo sabor de lo que se está diciendo y haciendo. Mire, por ejemplo, yo para qué voy a inventar otra cosa el Domingo de Ramos, si en el misal me dicen que esa marcha, no con banderas ni con ramos de papel, sino esa marcha está representando unos que van caminando y diciendo en lo que dice el misal que hay que decir. Hosana al hijo de David, él es el rey, el que se metió a la calle de este mundo a proclamar, mire, el amor y la misericordia llegan conmigo a esta realidad. Bien, padre, muchísimas gracias. A nombre de toda la delegación de la vida consagrada de la Arquidiócesis de Medellín, de la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia Bolivariana, estoy seguro que muchísimas gracias a nombre de tantos consagrados y consagradas que están aquí, que se han beneficiado de su palabra, de su sabiduría y también de todos aquellos a los que se les va a hacer eco de esta enseñanza por medio de esta charla, que ahora va a ser montada en el canal de YouTube de la UPB Humanista y de la Facultad de Teología, para el conocimiento de muchísimas personas más allá de los que están aquí conectados. Gracias a todos también por su participación, por su oración, por seguir adelante en esta semana de la vida consagrada. Gracias a quienes nos ayudaron desde la parte técnica, al CETIC de la Universidad Pontificia Bolivariana, al Departamento de Comunicación desde la Arquidiócesis de Medellín, al equipo de la Facultad de Teología y de la Universidad, a Sol, a Catalina, a Juan, desde aquí de la Delegación de la Vida Consagrada, absolutamente a todos los que de una u otra forma apoyan esta labor. Gracias por su compromiso, gracias por su participación. Terminemos ya acercándonos al mediodía con el rezo del Ángelus y la bendición. Le pedimos al Padre Diego entonces que sea él el que nos acompañe en el Ángelus y en la bendición final. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El ángel del Señor anunció a María. Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a tomar la colecta de la Anunciación del Señor y vamos a decir ahora, Señor, tú has querido que la palabra se encarnase en el seno de la Virgen María. Concédenos en tu bondad que cuantos confesamos a nuestro Redentor como Dios y como hombre verdadero, lleguemos a hacernos semejantes a Él en su naturaleza divina.
por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, que el Señor nos dicen por allá que hoy es primer viernes, claro que sí, mañana primer sábado y ayer primer jueves. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Y le acuerden las tres palabras que sintetizan la expresión de la fe en la liturgia. Hosanna. Amén. Aleluya. Una feliz tarde para todos. Padre, muchísimas gracias. Muchas gracias. Acordamos mañana, en la mañana, también para que se conecten los formandos, aspirantes, y las nuevas generaciones, hasta 10 años de votos perpetuos, para el encuentro mañana con los más jóvenes de la vida consagrada, para terminar esta semana arquidiocesana de la vida consagrada. Los que no hayan recibido la invitación, comuníquense con nosotros para que se puedan encontrar en este espacio celebrativo tan especial. Le recordamos también, tomándole la palabra al Padre Diego, les haremos la invitación en el mes de marzo para una formación sobre la Semana Santa, y también los invitaremos en este mes de marzo para un retiro por estos medios digitales, un retiro por estas plataformas digitales, un retiro del Cuaresma. Dios les pague a todos por su atención, que Dios los bendiga siempre y los acompañe en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Padre. Dios los bendiga. Gracias. A ustedes, Dios los bendiga. Muchísimas gracias a todos por su participación. Muchísimas gracias. A ustedes, hermanas, madres, las vírgenes, las acompañe. La Inmaculada Concepción. Muy agradecidas, excelente la exposición. Gracias, Padre Diego. Gracias a todo el equipo que nos ha invitado. Hemos deleitado de esta bella exposición que nos servirá muchísimo. Dios les gracias pague. A ustedes. Gracias a ustedes por participar. La Madre María Gracia, misionera del Buen Samaritano, desde aquí en la Estrella, Antioquia, agradezco de todo corazón con mis hermanas, todas las hermanas también que están lejos del Espinal. Le agradecemos de todo corazón todo lo que han dicho. Gracias. Madre María Gracia, a las hermanas del Buen Samaritano, perseverancia, y muchas gracias por este servicio y este saludo. Ahorita claro. Nos saludaron las siervas de la Madre de Dios, que cumplen 75 años. También saludes a ellas. Padre Jorge, nos están pidiendo el link para mañana, por si lo pueden poner aquí en el chat, o si lo envían a un correo, o lo ponen en el Facebook de la arquidiócesis, que hay varios comentarios pidiendo claro, para Catalina, la formación de mañana. Te lo voy a enviar a vos ya. Listo. Claro que sí, no ha faltado. Padre, muy buenas tardes. Le habla el hermano Juan Diego de los Carmelitas Contemplativos en Girardota. Le queríamos hacer una pregunta. ¿Cómo podemos inscribirnos para que nos llegue toda esta programación? Debido a que pues solo tuvimos acceso a la formación de hoy porque vimos pues la publicación, pero no sabíamos, por ejemplo, de la formación de mañana, y creo que entonces esta semana también hubo como otros encuentros. Entonces no sé cómo pueda guiarnos en ese aspecto. Hermanos, si quieren, nosotros aquí dentro de la Arquidiócesis de Medellín manejamos un chat de WhatsApp de aquí con la catedral y todo, donde se llegan todas las informaciones de la Arquidiócesis y todas estas invitaciones, por lo general también en los canales oficiales, desde el correo electrónico se llevan a los superiores y a las casas y a las comunidades, y ellos los reproducen. Como ustedes están en Girardota, pues puede ser por eso que todavía no están allí, aunque los podemos, si ustedes quieren, los podemos meter en este chat especial solo para informaciones e invitaciones de la Arquidiócesis de Medellín, porque también hay de otras diócesis que también nos acompañan en esta formación. Es más que rico. Entonces, si quiere, por el chat nos puede dejar un número celular con WhatsApp. Yo lo meto a este grupo de vida consagrada en la Arquidiócesis de Medellín y le seguirá llegando toda esta información. Perfecto, padre. Le agradezco mucho. Ya mismo le envío a esta delegación de vida consagrada, ¿cierto? Sí, por favor.
Muchas gracias y muchas gracias por este encuentro tan maravilloso. A ustedes, a ustedes. Catalina, te voy a mandar el link.